Hola. Vamos a hacer un live stream de Phantasy Star Online 2. Si no, se me vuelve a cortar internet. Porque ayer, justo al terminar el live stream, se me cortó. Y hoy, al principio de intentar hacerlo, también se ha cortado. Y 2 horas después, ha vuelto. Así que si no se vuelve a cortar, bien. Si no, no habrá. Ya está, force. No se subirá el vídeo y eso. Pero sí, sí, es que sí. Bueno, que lo que quiero decir. Hay misión de emergencia. Así que haremos la misión de emergencia y luego nos meteremos al modo challenge como decíamos que íbamos a hacer. ¡Ya está! ¿Estáis en grupo el resto? Sí, somos 3 aquí. En vale, el... si lo ponemos, vamos. Una forma de unirnos seguramente juntos, vamos a ponernos... hacer entrar vosotros primero, entrar en multibloque, no pongáis solamente como amigos ni nada. Y yo me uno con el grupo que estoy con Deporais. Lobo también está en el chat, no sé si estará ahora en el juego. Coffee, ¿qué quieres? Pero hay misión de emergencia, hay que darse prisa. Advanced Quest. Así que hacer la misión de emergencia. Hay muchísima. No se oye. Hay mucha gente. Me estoy quedando loquísimo. Hay muchísima gente. Vosotros darle a Emergency Quest, al Wildlister, que es la misión de esta temporada. Ah, y había que coger misiones, ¿verdad? Para ella. Sí. Oh, mierda. Tendría que hacerlo antes de empezar. Así da tiempo a que se meta el lobo, pero vamos a hacerla menos veces de las que podríamos en la media hora. De hecho, ya son ni 20, pero a lo mejor la podemos hacer una o dos veces como mucho. Dejarme ver que... Rebel... Bingo. Una parte del bingo es hacerla en Super Haro más. Con este personaje no voy a poder de todas formas. De Rebel era la 2, la 4 y la 5. De la misma tipo de misión. Miraje Agresión. Miraje Agresión, la 2, la 4 y la 5. Tiene yo. ¿Qué había que hacer para pillar la recompensa del bingo? Hans tenía alguna misión también. Esto va a empezar así a correr prisas. Estoy ninguno aquí, ¿no? Hans, ¿dónde está? Hans. ¿Qué tienes para mí? Tyrant of the Iron Road. A New Las Vegas Trial. Espero que las tenga las primeras. Están por abajo, ¿no? Las de Hans están por abajo. Todas las de esta es una, Glimmering of the Will-O-Wisp. Tyrant of the Iron Road. La de la estatua. Y no sé si Phantoms of the Night también. Joder, ¿qué tiene? Coger rápido sus misiones. A New Las Vegas Trial. Están todas una seguida de la otra. Mierda. Y Violent Steel. Ah, y Statue of Disorder. Hay un montón de misiones de Hans. Dan bastante experiencia los de Hans. ¿Tú te has metido ya, Force, en la misión o no? No. Es que habían dos ahí dentro y me he salido porque esta gente estaba fuera del lobby. Creo que he cogido todas las de Hans y las de Rebeles, pero ya veremos. ¿Habéis entrado en misión vosotros? Tienes que coger la de A New Phantom Menace, que es la que se llama diferente, que la que pone en el bingo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿En qué lo dejáis? 7. Es que se llama diferente. Yo he cogido ahí misiones a casco porro, espero que sean estas. Vale. ¿Habéis entrado en misión, sí o no? No. Entrar y entonces okay. Yo me uno. Y poner con multipar, con multibloque o con lo que sea. Que yo me puedo unir con el grupo. The same, en el mismo bloque, ¿no? En el bloque que sea, da igual. Para que nos... Bueno, okay, ponte el mismo bloque si quieres, pero aquí no sé si va a entrar gente de difícil. Ya está, somos 3 ahora mismo. ¿Sí? ¿Habéis entrado? Vale. Sí. Entonces, estáis en el 7 todavía. Joder, me está dando la chapa la Coffee. Va para enfrente de la puerta. Ahí estáis. Participar como otra party, sí. Vale, ya está. Rico, rico. Ya estamos 5. Antes de meterme... Me voy a quedar aquí fuera por si viene el lobo. ¿Lobo, estás?
cuando hagamos estas hacemos lo del modo 3. Ah, mira, está aquí ahora, sí. No sé okay. Si tengo la lista de amigos. No me deja invitarte. Intenta, Lobo, busca aquí en este bloque partidas para y unirte al grupo. O sea, le das a la Emergency Quest, Whitelister, difícil, y le das a unirte a una party en el bloque actual, en Current Block, la segunda opción. A ver si no te resulte uno con nosotros o con ellos. Te deja elegir. ¿Tienes hambre, Mag? Alguien se ha unido en mi party. Kanken se ha unido. ¿No es Lobo? No es Lobo. Pone Kanken de nombre. Kanken. Únete, espero que lo haya oído. Que técnicamente, ahora mismo somos tres en lo que viene siendo el TP. Sin entrar ni nada. Ya, nosotros estamos aquí, pero se puede unir todavía al grupo. Se debería poder unir al grupo. Vale, creo que ya. Vale, solo viendo ese aspecto, creo que comprendo por qué se llama Kanken. Viene lo de Tokyo Ghoul, el nombre. Kaneki. Mírale la cara, mírale el cuerpo y todo. Lobo, y el ¿estás? Espera un momento, antes, Lobo. Estoy buscando la partida. Pero en el bloque actual te tienen que salir las únicas parties que están en Hard. Puedes entrar a Hard, ¿verdad? Tienes más de nivel 20, ¿no? Sí. No, porque voy con la clase secundaria. Voy a cambiarme. Ah. Empezar vosotros. No hay problema. Vale, no había contado con eso. No te vas a ir, pues estamos en difícil. Claro, pensaba que todos teníamos nivel 20 o más. Del otro día. Bueno, luego en el modo challenge. Sí, lo tengo, pero con la primaria. Pero esta mañana me he cambiado para subir la secundaria. Ya, pensaba que estábamos todos subiendo la secundaria. De todas formas, nos toca esperar. Si te quieres cambiar la clase primaria por la secundaria de nuevo, aún puedes entrar. Estamos 6 de 12. Actualmente mi clase principal es la que llevaba de secundaria. Ya, quiero decir que si le quieres dar la vuelta de nuevo... Sí, para poder entrar rápido. Porque aún te da tiempo, aún estamos 6 de 12. Y aún quedan 6 minutos, no, salvo que le acaba de dar el tío ese seguramente. El random. Ah, se puede cancelar esto. Entonces nada. No, no se puede cancelar, solo la puede cancelar el que le ha dado. Puto random. Espera, claro, la ha cancelado. Maldito fan de Tokyo Ghoul. Ahora te has unido. Mira, lo es un bouncer si clase secundaria. Nivel 37, ¿a dónde vas? Pues yo la clase primaria la tengo muerta del asco. Ay Dios, que lanza. No me había fijado en que los misiles con el huevo este de Pascua son literalmente confeti. Confeti explosivo. ¿Cómo viene ahora? ¿Ha entrado Lobo? Sí, ha entrado en el grupo ya. Es por el túnel este de gusano. Está entrando. ¡Túnel de gusano! ¿Qué dice el tío este? Me siento como el especial de la clase. ¿Cómo te has puesto el afro? Larga historia. Nos hemos puesto a mirar accesorios random. Y a gastar el fun en rasca y gana. Pero el afro samurai es lo mejor. Eso es lo que pasa cuando gastas mucho fun en rasca y gana. Bueno, vamos a hacer. Esto está en la misión de emergencia. Ahí no se oye, seguramente, pero tiene de fondo la música de Eggman, de Sonic Adventure 2. Que es la misión de Pascua. De esta... ¿Qué hay ahora? Que por eso, por algún motivo, suena la samba en el lobby. Todavía no lo entiendo, pero... La pregunta es, ¿en Japón cuánto dura el carnaval? No tengo ni idea. Todo el año. Pero llevan como 3 semanas fácil con el evento, o más. Vale, estoy completando alguna misión de Hans, bien. Pincharle las ruedas, que no se levante. Me estoy acostumbrando a jugar con mando ya a esto. Bastante más cómodo que el teclado. Depende, hay muchos gente, sobre todo Rangers le gusta más con teclado y ratón y eso por apuntar. Pero es que es un juego. Yo soy Ranger Gunner y aún así
voy fijando objetivos en vez de apuntando. Es más sí, yo también. Sí, quien prefiere, no sé. Pero sí, normalmente veo jugar con tercera persona y con mando me parece un poco más cómodo. Pero se puede jugar con teclado también, ¿eh? Ah, hasta ahora he estado jugando con teclado, pero ayer estuve jugando con teclado, pero me ha dado por poner el mando hoy. Para probar. Yo juego con mando por eso, no sé. Ay, tiene que salir el... Ah, ha subido el 30. Trenecito. Ah, sí. Tengo, me parece, puesto lo de experiencia. O sea, tengo un tribus echado, me parece. Pero por si acaso, me echaré más. Lo que no me dan son técnicas. En la cola tiene punto débil. En muchas partes tiene punto débil. En muchas partes. Está muerto. Misión hecha. Básicamente. Deben ser, las misiones que he cogido deben ser las que eran, porque cago en las motos. Me están dando un montón de misiones cumplidas, así que... El juego viene con un volumen bastante alto. Tengo la tele casi al mínimo y sigo escuchándolo altísimo. El juego este tiene volumen muy alto, yo tengo que bajar al 10% o algo así para luego poder escuchar bien el Discord. A por el peluche de monstruos que sea. ¡El peluche! Y murió. Es rápida, son oleadas y semijefes. Lo que pasa es que ahora la parte del final sí que hay más jefes, más duros. Ay, mi mag tiene hambre. El Thor este, que si te sale con los dos tíos extra es bastante jodido. Sobre todo si te lo haces solo. No lo he intentado hacer esta solo, no he llegado a jugar, ya digo, fuera de live stream nada prácticamente. Yo la primera vez que la jugué, un tío y yo éramos los únicos que habíamos en la misión. Nos tocó solearla. Morimos 10 veces contra los jefes. Y no era ni el jefe final, era el Thor este, que sale con los dos. Los dos extras. Que sale con la tía este y el otro, sí. Sí. Que el tío ese te metía en los cubos y el Thor te partía la cara. Honestamente, ese enemigo sale en la historia. Pero creo que tenía ataques distintos, no lo sé. Esta Faleg y el otro. Ah, mira. No nos han salido en los dos intentos anteriores en esta pista. ¿Qué nos ha salido? ¿Faleg? Fader y la otra. Sí. Pueden no salir, yo siempre la había visto salir las pocas veces que he jugado. Sí, sí, han salido. ¿Han salido? Pues los habéis cargado muy rápido porque yo ni les he visto. Eso sí. Que le hemos dado para el pelo rápido, sí. Pero Fale siempre sale, o sea, cuando está saltando. Sí, yo pensaba que salía Fale siempre también. Vamos. Ah, vale, sí, sí, sale siempre. Ya ha terminado. Ahora ya no la podemos repetir. No solo la hemos podido hacer una vez, pero es que he entrado tarde porque literalmente es cuando he recuperado la conexión a internet. Hacemos lo del modo challenge, ahora. Sí, ahora hacemos el challenge, si queréis. Ya digo, siempre que no se vuelva a desconectar esto. Pero es que... no, me tiene contento. Ayer estuve sin conexión toda la noche. 12 horas, más de 12 horas, 13 o 14 a lo mejor. Hasta este mediodía, casi a la hora de comer, no he vuelto. O sea que la cosa pinta bien. Cuando esas cosas pasan, te replanteas el cambio de compañía. Sí, eso estoy pensando. Pero bueno. A mí eso me pasaba con Movistar y acabamos cambiando el Jaster en mi casa. Movistar, bueno, al principio hace años tenía, pero luego ya no. Vale, ¿esto qué es? Todo es Grinder. Comida para el mag. He agarrado otra cosa que no quería. Pues vale. Bueno, debería explicar. Como no he podido meterme anoche porque quería haberme metido para ir haciendo lo del arma. Para ir haciendo lo del arma que estaba crafteando en habitaciones de otra gente. Solo he podido subir un nivel. Cuando he entrado antes he podido cambiarla. Ya la tengo a nivel 10. He hecho la petición del nivel 11.
pero ya, no me ha dado tiempo a más. Así que el arma al final no está crafteada aún. Pero no la voy a usar porque vamos a jugar al modo challenge hoy, así que no pasa nada. Ya la haré. Pero eventualmente... ¿Vamos yendo a la ship del challenge? ¿Que vamos a qué de qué? Ah, sí, vamos a la ship del challenge. Sí, el challenge funciona de otra forma. No se juegan los mismos lobbies que el resto de misiones. ¿Por esto os han dado alguna cosa? Ah, bueno, a mí sí, comida para el mag. Y ya que estaba... Tengo al mag al nivel... Compré más objetos de estos de alimentar al mag y tengo al mag al 199. Me falta un nivel, literal, para subirle. Así que eso... Otro día también se acabará subiendo. Yo necesito subir al mag. Yo tengo como al 20 y algo. Ah, voy a entregar las misiones ya que estamos y ahora vamos al lobby este. A ver cuánto del bingo completo, pero hay que hacerlo en super hard para que te lo den. He subido de nivel por completar misiones. Medio nivel casi subo con las misiones de Rebel. Tío, esto está llenísimo para ser el bloque 7. Pensaba que la gente perdiendo el tiempo estaría en el bloque 1, que es lo normal ahora. Sí, está bastante lleno el bloque 7 hoy. Misiones y bingo a montones. ¿Qué? Nivel 33. El 801, como siempre, ¿no? ¿En qué bloque os habéis metido? Todavía en ninguno. 801. Ah, ahora voy a cambiar de bloque, vale. Dejarme un momento, mirar un momento todavía lo del bingo. A ver qué más faltaba y qué dan. Nada, nada importante. En el modo challenge sí me a coger el mando. Ah, muchos enemigos piden cierto nivel para matar. Sí, super hard. Hay una misión de Jin también que tengo que hacer, debería cogerla. Sí, hay que hacerlo en super hard. Bruno me da una misión que no he cogido. Y Annette. Y hay que hacer un anillo. Uf, lo del anillo ya lo explicaré más adelante. Y me faltaba una misión de Hans, que supuestamente he cogido, a New Vegas Trial. Sí, pero es que creo que esa sale más adelante, porque no me ha salido a mí tampoco. Creía que se me desbloqueaba cuando cogía la New Menace, pero no me sale. No la veo yo tampoco, no sé qué ocurre con esa. Supongo que saldrá cuando eres más nivel. 50. Ah, no te dejan editar accesorios. Creo que esta no es. No. Los accesorios sí que les puedes cambiar cosas, les puedes cambiar de tamaño y de posición. Ah, no, sí, no, pero creo que en el lobby de challenge no te deja cambiar de moda. No lo sé, no lo sabía. Vale, vamos entonces al lobby de challenge. Hay que ir aquí, estamos donde cambiamos 800, de bloque. ¿En cuál estáis? 801. 801, sí. Cambiemos al de challenge. Nos va a quitar del equipo, me parece. Nos va a sacar del equipo. Y pero vamos a mostrar el modo challenge hoy. Aunque sea el último que haga. Con que esto que reviente. Que sea lo último que hagamos. Y si no vengas mi muerte. Ah, me van a mostrar una introducción del lobby de challenge. Bla bla bla, cosas en japonés que no están traducidas a estas alturas. Voy a poner un refresco mientras. Yo iba por eso ahora. Sí, muy interesante. Todo. Recuerda agregarse amigos aquí en este bloque porque es un bloque aparte, no tienen lo mismo. Puede ser. Me ha metido en el 605. Sí, es en el que te metes siempre. Vamos a una cosa. ¿Estáis en el 801? Sí. No os metáis en el 801 por si acaso. Porque son de... ¡Qué curioso! Ahora son siempre compartidos. No hay bloques exclusivos de PC. Dios, no hay ni Dios. Vale, sí, me voy al 801. Se supone que aquí pueden jugar también los de Vita y PS4, pero... Sí, pensaba que habría bloques exclusivos de PC, pero nada, ya no hay, los han quitado. Han quitado un montón de bloques del modo challenge, antes había más. Como nadie juega. Sí, el modo challenge ya no juega casi nadie. Pero como estamos un grupillo... Yo lo probé en la Switch y va como el culo esto, ¿eh? En Switch, no lo sé, no lo he probado. Ya estoy Se aquí. Nota lo de que es por la nube. Tendré que iros agregando de nuevo. Ah, bueno, ya me están enviando notificaciones. Me parece que yo ya te tenía agregado a ti, ¿no? Sí, pero... A ver, friend list. Party, si la party de todas formas no, si no iremos todos ahí al final.
Voy a enviar invitaciones de amigos así al azar. Yo no tengo bailes tan, tan buenos. Yo estoy con el normal. No sé a quién me falta. Estamos 1, 2, 3, 4. Vale. ¿Falta por meterse alguien? Lobo, ¿no? Yo, que me está todo en la intro. 808, ¿me habéis dicho? 801. Si no hay 8. ¿Por qué no te puedo agregar a ti? Si ya te tenía, ¿por qué no me sales en lista de amigos? A mí es que me saléis los 4. Ah, sí, vale, sí, joder. Es que como estoy acostumbrado a este con Ember, joder. Y a Lobo también voy a agregarle. A agregar. A Lobo, quita. ¿Cuántos estamos? ¿5 nada más? 6. Uf, me voy a tener somos que. Somos 6, ¿no? Si se contara sí, ahora, 3 y 3. Sí, 6, 6. Somos 5 en Discord. Solamente, falta. ¿Quién falta? Ah, sí, de por ahí. Ah, de por ahí no está metido en el. Están enviando notificaciones, no sé de qué. De la impresión de amistad, supongo. Pues esto está hecho para 12 técnicamente, pero se puede jugar con menos. Habían antes dos ahí metidos, ¿eh? Ya, también se nos va a unir gente al azar. Pero vamos adentro y se hacemos dos parties de 3, nosotros 3 y vosotros sí. 3. Vale, vale, me encargo yo de invitarle a ello. Vale. Y nos unirá, porque no hay gente. Esto ya digo, cuando salió había gente. Ahora hay que depender un poco de ver quién entra y quién no entra. Lo bueno es que pueden jugar, se supone, que gente de todos los servidores. Nosotros nos pusimos en el servidor 2, en el SIP 2, que es donde se meten la mayoría de la gente que no habla japonés. Pero en realidad se nos puede unir de cualquier servidor aquí. Lo que pasa es que tienen que entrar. Fijaos la poca gente que había y se supone que puede entrar de todo el mundo, de todos los servidores. Así que a ver quién se une a esto. Al modo desafío. Vamos a crearla. Yo no soy líder de partida, así decisión. Que de por vamos a decisión que es la fácil. No, poner. Es que la segunda yo no me acuerdo de qué había que hacer en la segunda. En la segunda empezabas en la nieve, luego ibas a la zona de. Era muy facililla. No me acuerdo, yo me acuerdo. Jugué más a la primera porque daba mejores recompensas. Yo digo de poner la primera. Y lo mata el rollo, dale. Sobre todo por cuando llegamos a la zona del volcán con el dragón, hay alguien que tiene que quitearlo. Ya. Pero se puede hacer. Honestamente, casi nunca me ocupé de ser el cebo del dragón, pero podría hacerlo, supongo. Yo te digo, la 2 para empezar está muy bien porque va cogiendo el ritmo a lo de la tienda y son menos fases. Son 35 minutillos. Bueno, hacemos el. Es que me gustaba más la otra, pero bueno. Hacemos. Sí. También está aquí lo de la batalla. Sí, lo de la arena. Modo challenge. ¿Cuál es la corta entonces? ¿Decisión? La corta, dimis. ¿Cuál? Mira, aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Decisión. Espera, ¿qué? Me gusta su traje, la verdad. Está bien. Bastante chulo, lo digamos. No me enteré que volvió, espero que no pase como antes que llegara y se joda todo, si es posible. Ah, mira, aquí hay un alguien. Os bailaré. Está bailando. Vamos a poner decisión entonces. Uniros también a decisión el segundo grupo y que nos meta con quien sea si nos mete con alguien. Ah, supuestamente dan más recompensas en decisión hoy por algún motivo. Sí. Va cambiando cada semana. Ah, no lo sabía. Es que ya digo, el modo challenge dejé de meterme una temporada bastante. Estamos los 6. Adentro, Romerales. Ok. Me estás explicando cómo funciona, pero la verdad. Cómo funciona es que empiezas sin armas y tienes que cogerlas del suelo. E incluso las armaduras imagínate. También. Tienes que irte equipando al vuelo. En medio sí, de la batalla. Conforme te va cayendo. Aunque estés luchando contra enemigos, te echas un poco al lado y te equipas. No me acuerdo de nada del modo de la segunda misión.
Hay que coger también. Había que coger también piedrecicas de tiempo, ¿verdad? Sí, y armaduras. Va, ya, no, el tiempo digo que es importante. Tenemos. Es una pelea contra el tiempo, entre comillas. Pero aparecen por el escenario una especie de cosas brillantes que se cogen y te recargan un poco de tiempo. Para hacerlo. ¿Quién le ha dado? No sé. Ni idea. Hemos tenido que ser alguno de nosotros. Uno de vosotros le ha dado. Podemos esperar un poco más mientras lo explico o qué. Tenemos que eso, ir cogiendo las cosas que encontremos por el suelo y equipárnoslas. Las drops son individuales, pero se pueden soltar al suelo. Si te sale alguna armadura repetida, dos partes de armadura del pecho, las sueltas una de ellas para que la coja otra persona. O dos de las piernas o algo así para repartirnos las cosas. O si hay un arma que es buena pero no la quieres porque quieres utilizar otro tipo de arma, te tendrás que conformar con el arma que te toque. Si tienes que ir con arco, vas con arco. Vas con lo que te salga. Y hay que apañárselas un poco. Pero eso nos podemos intentar organizar. No recuerdo cómo era la ruta aquí, así que probemos. Y las cosas del tiempo, lo mejor es cogerlas al final. ¿Estás limitado a las armas de la producción? No. No estás limitado a nada. Coges cualquier tipo de arma. Somos como una multiclase. Eres una clase nueva en el modo este, una clase desafiante, que puede coger de lo que sea. Multiclase, ponle. Sí, que lleves un arma al principio no quiere decir que cuando... Y hay que fijarse en las estrellas de las armas. Es muy probable que cuanto más avanzas, mejores van a ser las armas que te den. Si es de la misma clase, seguro que va a ser mejor que la que tenías antes, o del mismo tipo. ¿Le damos? Sí, dale, vamos a probar. Sí, estamos 7 total, vamos a probar. Estamos nosotros y uno que se ha metido al azar por ahí, que estaba ya. No creo que se vayan a meter 12 a este ritmo, pero no me acuerdo qué había que hacer en este modo. Si jugué mucho más al primer modo. Esta misión es distinta. Te lo está explicando la tía esta, que tienes que equiparte con lo que veas, más o menos, punto. Es como jugar a un PlayerUnknown's, básicamente. Y empieza. Es como jugar a un. Battle Royale. A un Binding of Isaac. Las armas que te van a salir son al azar y te apañas con lo que te salga. Y coger los munatomices y los dimates y los monomates y todo eso que veis por ahí. ¡A puñetazo! Y también iremos subiendo nivel. Iremos subiendo de nivel al ritmo del modo Challenge, que es más rápido. Pero al principio sí, tenemos que ir sin armas. Sí, se nota que va a ser lento al principio. No, esto enseguida sube mucho el nivel. En cuanto pillas la primera arma, supongo. Estos enemigos ya te podrían soltar algún arma, pero no me están soltando nada. Au, me no, es la siguiente, hay caja amarilla y es arma. Ah, ¿y estos no pueden soltar nada? Creía recordar, solo, pero ya digo. Monomate, eso es lo del tiempo, no lo cogéis de inmediato. Hay que intentarlo coger. Vale, me han dado unas botas. Perfecto. Me han dado un rifle. Ay, mierda. A mí me han dado una armadura, creo. Ah, no. Una armadura más adelante. También hay que equiparse los discos de las técnicas. No tenemos discos de técnicas. Nos tienen que salir. Al principio ataques estándar todo el mundo. Y no gastéis las curas si veis que vas a subir de nivel pronto. Sí, es verdad. Si subes de nivel, te curan. Me gusta esto de que estamos yendo puñetazos y el primer arma que me den sean unos puños. Si tenéis, si os ha soltado alguien dos armas o lo que sea, que suelte una de ellas al principio para repartirse. De momento no. Si no hay nada, vale. Técnicas. Habilidades. Zonde y piercing shield. Esto lo puedo soltar. Y el zonde lo voy a utilizar. Esto es. Tengo uno de puños. Puño sísmico mandado. Para quien tenga puños, que lo suelte. Aquí está donde tengo que customizar. Piercing Cell, tengo aquí uno de rifle. Yo tengo el rifle. ¿Pues Howling de qué es? De puños, me parece, ¿verdad? Sí. Yo tengo puños. Para quien tenga puños, que se lo coja. No vale estar desarmado, tienen que ser puños, arma de verdad. Y de todas formas, el último que vaya, que eso, que coja todos los discos, que los discos se pueden cambiar luego en las tiendas por recompensas. Si nadie más tiene puños, que alguien coja esa técnica. Vale, ¿quién más tiene puños? Que le tengo repetido el cuate. Voy a coger esto. Yo tengo rifle. Nada, cogerlo y seguir para adelante. Si eso, nos repartimos las técnicas en las tiendas, para no tardar mucho tiempo porque hay
Yo me encargo de coger el tiempo. Si brilla. Armadura. Si brilla. Si la armadura no es tuya, no te ha salido a ti, si brilla. De otro, si brilla más intensamente que normalmente. Me han dado armaduras. Las sub se pueden equipar en cualquier parte del cuerpo, si no tienen diseño. Papu, me ha salido sub. Nadie tiene ninguna técnica de botas, eh. Cuidado, esta es más grande. Esta cosa es más grande. Que se la coge el que vaya último. Para no perder mucho tiempo. Eso recupera más tiempo. El tiempo es la barrita verde que tenemos. Ok. Yo voy a por el grande. Tenemos un King Jedi aquí. Esto soltará 15%. Vale, no. Como somos pocos, vamos a tardar en matar a los enemigos. Y entonces el tiempo a lo mejor vamos a ir pegado. Pero de todas formas, si hay más gente jugando, el tiempo avanza más rápido, de todas formas. O sea, que está supuestamente nivelado. Pero si son muy pocos, de todas formas, con lo que cuesta matar a los enemigos, puede que tardemos más. Me han soltado un grinder. Los grinders se podían cambiar en las tiendas. De cada dos o tres pisos o cada no sé cuánto tiempo aparece una tienda, que es una zona de descanso, que el tiempo no avanza. Y ahí sí que te puedes organizar mejor. Una zona segura. Sí, Grinder, Moon Atomizer, no me han soltado nada más distinto. En serio, me han soltado. Ah, no, es una habilidad que no tiene nombre. Alguien, Paula, de por ahí se ha conseguido Bifrost nivel 9, que no sé lo que es, no sé qué tipo de arma es. Y luego son, lo otro son pasivas. ¿Los puños esos? No lo pasivas, ¿eh? ¿Qué? Lo que ha dicho el otro, que es lanza un disco que no tiene nombre, que no es una habilidad. Esos son. Sí, son pasivas. Esto lo podemos coger, son 5%. Se ven las cosas de tiempo en el mapa. Nada más que tengo aquí un zonde, pero el zonde no les afecta suficiente. Creo que voy a usar un monomate. Cuidado, perrete. Me ha tocado usar dos monomates porque me han tirado la piedra a la cara, literalmente. Las piedras quitan mucha vida. Pero me he quedado a 8 de vida. Si alguien se muere, por cierto, nos quitan tiempo también. Pero cuando lo reviven, nos lo devuelven. Sí, cuando reviven lo devuelven, eso es verdad. Pero cuidado de no morirse. Pero no sé si de todas formas te devuelven el 100% del tiempo. No, un poquito. De que devuelven un poco de tiempo, pero no el 100% que has perdido. Sí, sí. Así que intentar no morirse, si puede ser. Más grinders. Los grinders son como moneda de cambio en el modo este. ¿Cómo aguanta el perrete? En lugar de meseta. Yo le estoy castigando la pantorrilla. Ya está. Punto débil en la cabeza. Va a soltar objetos, cogerlos. Oh, mi rayón. Vale, me han dado una técnica de esas. Y me han dado una armadura. De Grinder, Attack Advance y de pierna. Me sobra. ¿La soltamos aquí o en algún sitio en el No, guardaros las cosas que os sobran. Las soltamos luego. No sé qué. Manda más fácil. Pues que el último, que el que vaya último coja lo del tiempo. Hay que continuar para adelante. Me han dado técnicas blancas. ¿Qué hago con ellas? Mira, rápido. Ahí me han dado un disco especial que no me acuerdo qué hacía. Ah, esto no está traducido, no sé qué hace. Me lo voy a decir. Sí, tampoco. Vale, voy a son pasivas. Creo que las pasivas suelen ser buenas siempre, pero siempre hay algunas que te vienen mejor que otras y no están traducidas. Wow. Lo cual es una lástima. Ay, mierda, me he tirado un monomate sin querer. Tengo una armadura de sobra, luego la soltaré en el intermedio. ¿A quién le falta alguna pieza de armadura? Si eso la puedo soltar ahora. A mí no. A mí, creo que a mí me falta. A ver, esto era para decidir si queremos gemas, que es más recompensa. Han cogido las gemas, o más tiempo. Es mejor el tiempo. Activabas un botón u otro y te daban las millas, que son el dinero este que se usa para comprar los objetos del modo este. Cuando sales, hay una tienda que pagas con millas. O el tiempo. Teníamos que recoger el tiempo porque no llevamos mucho. Armadura de espalda me falta a mí. Tengo que usar más el zombie. ¡Ah, no! Hay que salvar al Lilipa. Estúpido Lilipa. Que no le peguen a ser posible. Bueno, que no le peguen, pero nosotros no podemos matarlo como en las pantallas normales. Ah, ¿aquí no se le puede pegar por accidente? No. Menos mal. Gracias a Dios. Porque aquí los mataba yo sin querer.
¿Seguro que no? ¿Le pueden quitar vida? No, está muerto, está un toque. Le están pegando y está explotando los tíos en su lado. Oh, okay. Hay que intentar alejar a los enemigos de ahí, pero bueno. No, está muerto. Ya está hecho. Yo no sé si ya se ha muerto. Ups, me muero. Necesitamos abrir esto. Eso me parece que se abría de alguna forma secreta. Creo que había un botón ahí atrás y había que darle. ¿Alguien es Ranger? ¿Alguien tiene armas de Ranger? A ver, punto de vida en la espalda. Nota mental, no pasas por los pinchos. Sí, no me pasas por los pinchos. Lo quedas aquí, bueno, lo que pasa tienes que quedar aquí para en cuanto te abra ahí. La punto de la espalda está abierto. No se ha muerto. ¿Qué hace? ¿Uno pilla la torreta y otro tira para adelante o cómo? Es que van a salir tres tíos del escudo. Ay, 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 me muero. Vale, pues, pillamos torreta, ¿no? Esto es un Star, lo voy a usar. Sí, sí. Y es que se abre. No soltamos objetos de curación. No. Supongo que es cuando maten el tanque. Es que nadie ha ido. Joder, he gastado un dimate por no tener por tener el Cooper. Nadie ha ido al otro lado. Por tener el sitio incorrecto de la barra de habilidades, el botón. Yo sigo aquí, así que. Por cuando abra. ¿Dónde estáis? ¿Quién? En donde la torreta que estaba diciendo antes. Ahora se tiene que haber abierto. No, todavía nada. Ah, es que hay otro, tío. Hay un transmisor aquí, ¿qué? No sé con qué. A esto tenía que haber venido alguien que fuera con rifle. Ahí hay unos botones, ¿dónde? Que sí, que hay que darles con rifle, si puede ser. No sé si alguien tiene rifle. Sí, yo tengo, pero ¿dónde están los botones? Al final, ahí, en el puzzle ese de saltos que hay, de los pinchos. Joder, no se muere, que lentos vamos. Voy a coger esto ya, total. No, no estamos superando el tiempo. No, no, no te vayas a los pinchos, enemigo. ¡Joder! Yo es que me da una vez con los pinchos y muero. Estoy muerto. La tiro yo, ¿eh? Vale. Que si le hubieran dado el rifle allí al fondo tendríamos la torreta esta para matarlo de un toque. Joder, hay que luchar aquí, es una mierda. Vale, ya sí. Está. ¿Quién? ¿Revivo yo? Sí, revivo yo. Ok. Gracias. A ver, discos. Pincho. Pero venir aquí, ¿para qué servía? Para nada. Si le das a los dos interruptores se abre y tienen la torreta para matar al boss de un toque. Ah, pero no le habéis dado a los interruptores, el otro personaje. Y con una katana es un suicidio. Grand Wave era de botas, ¿no? ¿Quién, sí, ¿quién Grand Wave es de botas? Suéltalo después del teletransporte. Yo tengo vale, una de espada y una pasiva que voy a usar y ya está. ¿Alguien tiene espada tocha? ¿Alguien usa espada? No, yo estoy con katana. Suéltame el toma, disco. Ahí tienes. Gracias. Pero dejarlo para la tienda. No, no, pero esto me lo voy a equipar ya. El Grand Wave. Ahora puedo hacer mejores cosas. Ah, pues eso sí, si está usándolo ahora mismo. Claro, si estoy yendo con botas, me han salido botas al principio. Tiene doble sable, ¿verdad? Ah, Grand Wave la tengo la acabo de pillar otra vez. No, la tienes al suelo. Si tienes repetida, cógela porque ya la he usado. Si nadie más tiene botas. ¿Qué armas estamos usando cada uno? La que tenía te la he dado y me acabo de encontrar otra. Ah, vale. Yo no me ha salido ninguna, así que bien. Jolín, que han venido los putos muñecos aquí. Cojo el tiempo. Sí, no lo había visto, cogerlo. Pero... puños y bastón. De por ahí. Joder. Tendrías que hablar por voz, es más cómodo, o si no, por privado por lo menos. Por si hay más gente luego, que ahora está uno nada más, pero aún así. Puños y bastón, vale. Por si alguien tiene, por coordinarnos, soltar las técnicas que no sean de nuestras armas, si alguien tiene el arma que le corresponde a su técnica. Yo soy de puño. No me sale ninguna técnica, pues solamente una técnica de espada. ¿Alguien usa espada? No, hay uno que va a katana, pero espada como tal, ¿no?
No, espada y katana es distinto. Es no, por eso, darle, por darle. Usar las... Vale, ¿qué me estás leyendo? Vale, Gurenzen, pasiva y Guilty Brick. Esto, Brick, coger todo el tiempo que veáis, que esta es la zona de descanso. Katana. Ahora sí nos podemos organizar. Tengo una de puños, creo que es. Vale, tengo básicamente... Todas estas técnicas no me hacen falta, las suelto. Esta armadura tampoco me hace falta, la suelto. Y quien necesite cosas, que las coja. Tengo yo de espada también. A ver. Yo voy y aquí a en la tienda esta de reciclaje es donde se pueden comprar armas. Esto. Y te cuestan un grinder y un arma de tipo viejo. O sea, cualquier arma. ¿Alguien va con lanzamisiles? Como tengo técnica... No. Rifle, tengo piercing shield nivel 3. Ah, sí, yo lo ocupo. Vale, aquí se pueden comprar armas y técnicas. Voy a comprar un arma. Este es esta. Necesito desequiparme mi arma. Acro F. ¿Qué es? Ah, adelante. Voy a comprarme botas, ya que tengo técnica de botas. Ya tengo las botas mejoradas. También se pueden comprar mejores armaduras. Si te compras el set, era mejor, me parece. Estas de estamina dan más vida. Estas que tienen Vinculum, las de Vinculum. ¿Qué hacía Vinculum? Ay, no me acuerdo. Espérate, sí. Da más ataque. Hay un set que te da vida y otro set que te da Vinculum. Vinculum es más ataque de cualquier clase, así que si puedes comprar las armaduras esas, es mejor. Luego, si le sobra grinders a la gente, debería soltar sus grinders para que la gente pueda comprarse cosas. Yo con las armaduras que tengo, a lo mejor me las puedo apañar por esta zona. Me gustaría comprar técnicas. De distancia, porque el cuerpo a cuerpo en este es bastante Ah, necesito un disco. ¿A alguien le sobra algún disco? Espérate un momento, a mí me sobra un disco, pero lo he tirado. Yo tengo. ¿A alguien le sobra un disco? Porque tengo que cambiar un disco por una técnica de mi clase. Yo tengo. Acro Effect. Vale, no, ya está. No, ya está. El resto, bueno. Por si alguien quiere comprar. Si alguien le gusta algún tipo de arma en particular, puede comprársela y cambiar cualquier disco por el disco del arma que él quiera. Y voy a comprar eso, Strike Gust. ¿Cómo funciona exactamente? Porque estoy intentando cambiar los discos y demás. Hay una parte discos. Que te pone... Ah, intercambiar disco de habilidad. Sí, pea no sé qué y otro que es skills. Y las skills son las activas, las pasivas. Y ahora eso sí que hay que ver cuál te viene mejor, con qué estás. Elemental Burst me vendría bien, yo creo. No, Elemental Burst es la que... Lástima que las descripciones no estén traducidas. Me parece que si te pones el Telepipe Proxy sí que lo están. Luego tendré que probarlo. El Elemental Burst... No, creo que es una técnica de mago, no es mía. Vale. Voy a equiparme el arma. ¿Lo de las armas cómo funciona? Tienes que dar un arma y un grinder. Tu arma tiene que estar desequipada. Si la tienes equipada en la paleta, no te aparece para el intercambio. ¿Qué coño he hecho yo con mi disco? Estoy sin curación. ¿Lo he usado ya? Ah, sí, lo he usado ya. Vale. Strike Goose es que lo prefiero. Vale, ahora tengo más o menos la configuración de siempre. No puedo pillarme ningún arma más. Luego se puede cambiar también por monomates, los grinders y todo esto. Y las Challenge Doll hacen falta 7 grinders, pero te reviven una vez. Y no pierdes el este. Si alguien... usualmente en el modo largo es bueno que todo el mundo tenga Challenge Dolls. Si alguien... ¿Cuántos grinders me quedan? Me quedan 4 grinders. ¿Puedo soltar los grinders? Chicos, tengo una protección de espalda para tiradores. Pues yo soy tirador. Por cierto, me parece que hay tiempo límite para estar en la zona de descanso, ¿eh? Creo que no tenemos... Sí, nos quedan 45 segundos.
Da igual, no puedo comprar nada nuevo, yo estoy. Pero si alguien quiere comprarse una Challenge Doll, que coja esos grindes y las coja. Yo voy a coger una armadura de estas. Si a nadie le hace falta, ala, me la quedo porque sí. Creo que la podía cambiar. Está eso ya en marcha, ¿eh? Vale, me he pillado la Challenge Doll. Ah, me hace falta cambiar dos unis para conseguir un grinder, nada. Tengo yo de... Nada. No. Es que esto está activado ya, 13 segundos, vamos. De aquí no pasamos, pero bueno. ¿Cómo de largo? Tenemos muy poquito tiempo. Y ahora es cuando tocan los de Sanctum y toda esta mierda. Sanctum, no me acuerdo, si es que esta misión que se me ha jugado. Voy a coger el tiempo. Que el otro no coja las estas. One Lovers y Knuckle Gear Boss. ¿Alguien tiene puños? He visto que teníais todos One. Alguien tenía One y alguien tenía puños. Así que voy a soltar esos dos discos de inmediato. Esos son buenos si tienes One o si tienes... Pasa botas, ¿no? ¿Qué? Pasa botas. Sí. Me han soltado el Jet Boot Escape. Sí, tienes el Jet Boot Escape, suéltamelo. Lo tiro aquí detrás. Sí, tíralo donde sea. Tira a los enemigos. Vale, ya está. No lo veo. ¿Lo habéis soltado ya? Yo sin puño. Aquí está soltado. Ah, vale. Aquí detrás. Jet Boot Escape. Jet Boot Escape. Sí. Ya lo tengo. Ginger. Esta sí que... Ahora tengo el gear de las Jet Boots. Ay, mierda, ¿dónde estaba el salto? Ahora, joder. No sé qué es esto. Los que tengan técnicas de puños, que me las pasen si pueden. Sí, la de los puños, el de los lovers, me parece que hacía que atacabas más rápido o más fuerte con los puños, con las photonarts, si tenías la barra llena. Lo de las bombas me encargo yo, ¿eh? Cuando lleguemos a la zona de las bombas me encargo no yo. No recuerdo la zona de las bombas. Así que sí. Me han soltado una Guns Last más 9. ¿Alguien quiere Guns Last más 9? Si no, la tiro. Para quien la quiera. Que es mejor que las armas que tengamos ahora mismo. ¡Oh, mierda! Ah, no había visto a ese enemigo. Estaba soltando una espada pistola. Grinder. Cuidado con el enemigo ese, joder, me ha vuelto a dar a mí de nuevo. Estoy a punto con de morir. El, con el Hellgrun, este. Joder. Hostia, no jodas. Estaba invisible y me ha dado, por Dios, que alguien reviva. Ahí, estamos muertos dos. Tenemos que revivir o se acaba el tiempo. Gracias. El puñetero bicho rojo de los huevos. Me ha dado tres veces. Una vez sin verle. ¿Es cosa mía o está bugueado el bicho este? No lo sé. Pero ese enemigo, aguanto lo que se menea. Me ha pegado dos veces, no tengo objetos de curación, no me quedan. ¿Alguien compró una escape? ¿Una Challenge Doll? No. Yo tengo Challenge Doll. Vale, ya he subido, pero es que no tengo nada de curación. Creo que los monomates se pueden tirar. Yo tiro ahorita. Espérate, bicho rojo. Ven aquí. Tenía que estar escondido. Ahí está. Vale, es que se pueden matar a los bichos rojos con los misiles estos, o sea, con las torretas. Detrás tuyo. ¡Coge el tiempo! Lo he cogido. Pero apuesto que hemos fallado algo. Me parece que no nos pega ahora el enemigo. Ah, las bombas. Las bombas hay que seguir. Hay que seguir el camino. Joder. ¿No? ¿Lo has activado? Vale. ¿La habéis hecho? Sí, han desactivado la primera bomba, pero hay que romper todas y hay que matar a estos enemigos. Están los enemigos el punto débil detrás de su cabeza. Sí, porque si no, no haces nada. Joder. Grinder. Grinder. ¿Qué queda? A ver, la bomba. La bomba. Ah, joder. Estoy a punto de morir y el otro se ha muerto. Voy a revivirle, pero voy a morir yo después. Tal vez. Estoy a 4 de vida. De sobra. Bomba. Medio arriba, medio abajo. No sé quién es el que paraliza a los enemigos. El que ha intentado. El Celsius este, yo creo que ha intentado hacer la bomba y le ha dado al azar. Hay que seguir la ruta porque ha explotado la bomba en mi cara. Y me ha matado con 4 vidas que me quedaban. Y se nos ha acabado el tiempo.
La bomba hay que seguir la línea, como en los crucigramas estos de los pasatiempos. Sí. De sí. Seguir la línea, pues hay que hacer eso para desactivarla. Bueno. Pero dice que éxito. Como el culo. No, éxito, claro. Siempre es éxito, la misión de challenge. La cosa es hasta dónde llegas. Es lo lejos que llegas. Se pueden superar del todo de verdad, pero bueno, vamos a salir y vamos a volverla a hacer. Podemos reintentarla en el mismo bloque. ¿Se conserva algo de lo que hemos cogido? Se conservan las challenge miles. Al final, que lo he pasado rápido, creo que nos han dado, ¿cuánto? ¿300 challenge miles? Nos han dado muy poquitas. Te dan las millas esas por lo lejos que llegas. Cuanto más lejos llegas, más te dan. Pero en esta misión, ¿cuántas te pueden dar? Como mucho 5.000. Escala de forma exponencial. Si llegas al final, te dan mucho mejor que si llegas a la mitad. No te dan la mitad por llegar a la mitad. Yo solo espero que no me vuelvan a tocar puños, por Dios. Pero es que en la otra me parece que te daban más de 10.000 si la superabas. Cuando llegas a tienda, cambias de puños a lo que tú quieras. No, ya, pero que no tenía grinders suficientes para hacer el cambio. Hemos soltado 8 grinders. Hemos soltado grinders. Solo necesitas uno y el arma que tengas, te la desequipas. Tú, si prefieres cierto tipo de arma y no te sale... Cuando llegas a la tienda te cambias, te compras las cosas de tu clase, te compras mejoras que sean buenas para, yo que sé, puños o dagas o lo que te quieras usar. Y el arma de ese tipo. Lo que pasa es que de todas formas hay que adaptarse. Estaría bien poderlo hacer a 12, pero también va a ser un poco descontrol. Es que a 12 toma muchísimo más rápido. Claro que a 12 va más rápido, pero es que no va a haber 12 personas para jugar. Es que este modo lo han abandonado de una forma y con lo divertido. Si es que el modo este ya no sirve para prácticamente nada. Como ya no te. Las únicas armas de 13 estrellas que puedes conseguir en este modo, con las Challenge Miles, que cuestan 150.000 cada una, creo, ¿no? 180 la arma. ¿80? 180 las armas y 20 la armadura. Pensaban que eran 150. Es horrible. Las ideas. Te cuestan bastante y son las ideas, que es un set que ya se ha anticuado y ya no es muy bueno. Son literalmente la peor arma de 13 estrellas. Sí. Es de 13 estrellas, pero es la primera arma de 13 estrellas que hubo, es la peor. Así que... Venga, gente, así que la gente no se mete a este modo. Lo único, las armaduras, pero te sirve más para personajes secundarios que para otra cosa. Igualmente sigo prefiriendo el modo largo, pero bueno, este ya soy yo. A ver hasta dónde llegamos, lo hacemos con 6 nada más. 6, 7, la diferencia va a ser mínima. Es mínima, ya lo sé. Dale. Pero si estuviéramos más, jugábamos más. Venga, le voy a dar. Lo voy a decir, no tienes por qué conformarte con la primera arma. Que si se venían, si estaban algunos y no tenían nada que hacer, si se venían para acá. ¿Te has dicho o qué te han dicho? No, de salir, porque no puedo decirle nada desde aquí. Ah. Como si no tuviera clan. Si quieres. ¿Pero el clan, qué clan es? No, la siguiente. Intentamos esto. Bueno, vale, en la siguiente, pero... ¿En qué clan estás? Voy a la otra nave a ver si alguno del clan se viene para acá. ¿En qué clan estás, digo? Estoy en uno yankee. Ah, pensaba que a lo mejor sería alguno de habla hispana. Pero son buena gente, me han ayudado bastante. ¿Qué tenemos? Munatomizer, Star, Monomate... Y los fines de semana suelen hacer tickets de esto para subir de nivel a la gente de los bajos. A mí me han caído casi todo curas, dimates y monomates. Sí, sí, también. Son puras curas. Monatomizer te pueden soltar. Si esto, el primer este son solo curas. La primera caja. Ah, pero por ejemplo en la run anterior me soltaron un monomate y el resto eran grinders, creo. Ah, no sabía que podían soltar grinders aquí, ni uno me han soltado en este, que yo sepa. Si tienes mala suerte no te sueltan grinders. Mira, si no suelta un grinder ahora. No te sueltan grinders nunca, estás jodido. Me toca puños. Otra vez puños, en serio. A mi katana. A ver, te rifle. Voy a por el gordo, ¿eh? Cuidado la piedra. Voy a acabar de los puños hasta las narices. Vale, a mí los puños me gustan. Pero a ver qué técnicas me acaban saliendo. Si aquí no sale técnica de puños... ¡Oh! Ha muerto antes de que se subir de nivel. Me ha quedado un toque de subir de nivel. Avisar quien vaya a curar que lo diga, que lo anuncie. Quien vaya a revivir. Voy a ver si en el... Quake Howling, mira, me han salido dos veces además. Así que puedo soltar uno. A mí me ha salido un pasito. Quake Howling, pues mira, a mí también. Y... por cierto, ¿alguno? ¿Ha salido? ¿Alguna patada? De momento no. Vale, pues me quedo el Grand Wave.
Gurren Peter. Creo que es para katana. Si lo tenéis, tiradlo, yo dropeo ya un rifle. Lo he pillado yo. Rifle. Sí, uno de katana. Sí. El Gurren Peter es de katana, por si alguien lo está usando. Grinder. Yo. Que no se quedan al suelo, coger ese tiempo. Ya lo cojo yo con. Bueno, ya está. Cogerlo. Si alguien le ha tirado. Recuperan los grandes 30%, los medianos 15 y los pequeños 5. Así que calcular la barrita lo que le queda a ver si merece la pena o no. ¿Alguien tira el Gurren Tensen? Me cago en todo. Ah, creo que lo tiró Aureo. Luego me equipa las armaduras. Ahora mismo. Joder, me porté en la cara. ¿Y a mí? Que hay una roca en la cara. El Quake Howling stunea a los enemigos. Soldado, sí, el disco. Joder. Ahí va. Me ha sacudido. Por el mono. Se stunea. Listo. No cogéis esto todavía. Creo que no nos hace falta un 30% ahora mismo. Es un 15, no lo sé. Por si acaso cogerlo después. Ay, las millas que salen solo que me parece que son individuales, me las he cogido para mí y que le den por culo a todos los demás. Sí, es mejor siempre coger el tiempo, No, pero quiero decir que había un diamantico de millas en el suelo, pequeño, de 10 millas, y creo que esos te los dan, son individuales. Sí, creo que sí. Vale, revivo yo esta vez. Ok, no porque me pega un mono. Esperad, pero sí revivo, El esquivar de los puños es un poco cutre. Le estoy dando todo el rato y no esquiva nada. El esquivar de los puños es muy dura muy poco tiempo. Es muy malo. Mierda. Que reviva alguien esta vez, que no sea yo. Reivo yo. Un moon. Tiene una urgencia, se puede aprovechar mejor. Joder. Es posible que reviva quien tenga más de un moon atomizer. Para así tener todo el mundo uno, por si mueren todos los demás, por algún casual. Yo voy a ver si tengo. Yo no tengo. La primera técnica de los puños no es gran cosa. Encima, yo tengo uno. Yo tengo uno ahora mismo también. Yo no tengo ninguno. Que mate. Voy arriba yo a matar al del rayo. Me han caído dos pasivas. Dive Roll Advance creo que es de pistolas. ¿Alguien tiene pistolas? ¡Ah, no! Pero de todas formas, es una técnica que viene mejor para las pistolas, me parece. Es para los esquives. Sí, es para poder disparar mientras esquivas. Si alguien tiene Gunner o alguien va a usar esas pistolas... Gunner, tú me dices, creo que tengo yo 5, ¿vale? Si eso ahora suelto alguno para... ¿Alguien va a usar tengo una pasiva. Cuando ataque el tour, te está PP. Si no, lo suelto el Dive Roll Advance en el intermedio. Pero si alguien puede usar pistolas, que lo diga ya y se lo suelto ya. Yo tengo rifle, que es casi lo mismo. No, pero no. Rifle y pistolas no es lo mismo para el Dive Roll Advance. Es solo para pistolas. Yo no tengo un automizer. Revivo, tengo dos, revivo. Anda, otro ahora. Castigadle la rodilla. Para eso pegarle a la cabeza mejor directamente. El pas que hay más peligro de cobrar. Voy a usar un mono. ¡Qué grito! Te digo yo este viaje. Vale. Vale. La dropea bien, cabrón. Creo que podemos coger esto a salvo, pero que lo coge el que vaya el último de la fila. Cuidado que nos hemos dejado un tiempo por ahí también, en un hueco. Fijaos en el mapa, lo verde. Coge los tiempos. Ya está cogido este. ¿Lo cojo yo? No. Pero cojalo. Ya está. Sube de nivel, que no quiero curarme. Sube de nivel. Yo tengo dos diamantes y dos monomates, porque alguno necesita. Yo tengo uno de cada, por eso quiero aprovechar la subida de nivel para curarme. Y ahora cogemos tiempo sí o sí, ¿eh? Sí, tiempo, sí. En lugar de las millas. Porque al llegar al final da más millas que no coger las 100 millas esas. Uf, justo. Mira, subida de nivel. Esto es tiempo. Y además objetos. Claro. Piercing Cell, esto sí que es de rifle, pero me han dado un rifle. ¿Alguien está usando rifle? Yo.
¿Alguien tiene técnicas de lanza? Yo. Estoy soltando rifle aquí atrás. Ah, no, ya vale, está, la he cogido yo sin tirar. La del rifle. Y piercing shell es una bala para el rifle, para quitar más. Sí. Yo por ahora me las apaño con la espada. Ya tengo un piercing shell. Grinder. El tiempo este se puede coger con seguridad. Cuidado con el Lipa, no lo matéis. Y cada uno coge una zona, un punto cardinal. Cada uno coge un punto cardinal y va matando a los enemigos según spawnean. Ah, mierda, el de los disparos. Casi todos disparan de lejos estos. O si no, se suicidan. Está media vida el Lipa. No recuerdo qué pasa si lo salvamos. A lo mejor abre otra ruta. ¿O nos quitan tiempo si lo matan? ¿Que no nos da acceso a algo? Porque nunca me he fijado. A lo mejor no nos da acceso a las millas que hay más adelante y a la caja de armas roja. ¡No, va a explotar en la cara! ¡Cuatro, no. Tres, no! ¡No! No lo hemos hecho. ¡Cabrón! Se ha escapado uno. Tiene que abrir esta caja, que es una caja roja, que son mejores objetos y además tiempo. O sea, además millas. Vale, tenemos gente con rango, que rompa esos dos botones. Alguien tiene que activar estos interruptores. Que están aquí escondidos detrás. En la parte de la derecha. Punto de bien en la espalda, gente, espalda. En el punto ese brillante. Y a la derecha hay dos interruptores. Sí, a la derecha. Activarlos. ¿Alguien tiene el rifle? ¿Le deja el rifle a alguien? Yo estoy esperando. Hay dos. A ver, ¿quién revive a de por ahí? ¡Joder, me he caído! Vaya a revivir. Revivo yo. ¿Había activado interruptores? Cuidado, ¿están activados? Sí, ya. He escuchado a alguien bajo de vida. Ya están activados. Estoy bien ahora mismo. No, tiene que faltar alguno. Estamos todos en grupo, podéis fijaros a la izquierda quien tenga poca vida de vuestro equipo. Por si tenéis un estado atomizado, a lo mejor podéis curarles. Ya está. De hecho... Es que... De hecho, nada. Yo revivo. Aunque es mi último moon. Suelta ahora un par. Voy a usar el Star, que tiene mucha gente poca vida. Hala, ya estamos... Ya le he cobrado yo por ello. Amon sí está tocadísimo. Vale. Sí, pero porque estoy con los dos gordos que tenía que haberse venido alguien para acá. Y no se ha venido nadie. ¿Qué gordos? Es que hay otros dos enemigos. Ah, porque se ha abierto la zona esa. Vale. No lo sabía. ¿Quién han soltado? Aquí hay dos monatomices, vale, los cojo yo. Yo tengo uno todavía. Ya, pero es que ya había gastado mi último. Aprovechar cuando abra. Voy a usar un D. A pegarle en la espalda, al culo, ahí, en la cosa brillante que dice, soy un punto débil. No tengo por revivir. Yo sí, voy para allá. Que no veas cómo meten estos tipos. Vale, ya tenemos el láser. Os va el tanque. Ahora el jefe ha venido, me estaría siguiendo a mí. Dispararle ahí. Vale, eso lo tenemos que haber hecho antes. Caña. Haber avisado de que está diciendo por esos dos enemigos. Vale. Ya está. Vale, esta es la forma rápida de hacerlo. Para la próxima, ya lo sabemos. Hay que pillar el tiempo. Sí, lo estoy cogiendo. Lag. Grinder y Dimates me han caído. Yo tengo una técnica de katana, por si alguien es usando. Si alguien tiene más técnicas de lanza, que me lo diga. No, de lanza no me ha salido nada. Lo que he cogido lo he soltado todo, yo creo. Salvo los grinders que son míos y de nadie más. Tengo botas, espada normal y piercing shield que lo tiene ya. La forma más eficiente es usualmente con la primera arma que empiezas a ajustarte a ella, porque como te vas a conseguir las técnicas suyas. Yo tengo dos armas, pero bueno. Actualmente tengo dos armas. Yo no voy más que a puños. Y la técnica que tengo no es la que más gusta del mundo, pero bueno. Luego ya nos repartimos en la tienda las cosas. Sí. Lo que no tengo es para curarme casi nada. Voy a usar un monomate. ¿Alguien tiene algún star? Yo tengo uno. Que estamos medio bajo de vida. No lo sé. Da igual. No.
Es lo último de todo de la barra de. No, eso... Ay, vaya. Ah, había usado ya el monomate. Tengo yo un Star Automizer, eh. Puedo hacer así. Uy. Tenía que hacer esto, porque así un poco más rápido que lo pego normal, mirad. Uy. Con el esquivar. El esquivar de la lanza es como para proyectiles. Es cubrirse. Es cubrirse, la lanza es un cubrirse, no es esquivar. Pues tengo dos moon, tengo dos moon. Yo revivo. Okay. ¿Alguien lleva katana? Yo. Aquí dejo una técnica. Vale, me han dado disparo concentrado que es de rifle. Esto es la tienda, vamos a repartir en la tienda. Sí, sí. Es mejor. Al máximo. Veamos. Ahora soltaremos aquí cosillas, Samantha. Tengo, no, disparo concentrado es de lanzacohetes, por si alguien tiene. Si alguno tiene látigo. Las dos cosas no sé lo que hacen, así que las usaré. Yo tengo de lanza. ¿Alguno tiene látigos? Tengo espada, no, látigos. Creo que he visto a alguien con el... ¿Assault Booster de qué es? ¿De pistolas? De lanza. Ah, lanza. De data. Esta de Concentrate One es de lanzacohetes. ¿Quién lleva lanzacohetes? Tiene. Lanzacohetes no está mal en este modo. El lanzacohete está muy teto, sí. No, veamos qué Photonars tienen por aquí. Según la Photonar que tengan, cojo una cosa u otra. Voy a soltar uno de estos. Y esto no lo puedes. Hostia, estoy tentado a comprar el Dispersion Strike e ir con Dual Blades, porque para enemigos normales está muy cheto. Los puños es Girle... ¡Oh! Ok, no, me voy a comprar... voy a seguir con puños. Voy a vender puños y voy a pillarme un lanzacohetes. Yo he hecho lo mismo. Guilty Break es explicar las técnicas que soltáis. Vale, Attack Pepe Restaurate es bueno. Esto es una pasiva. Esto no es una activa. Esta es muy buena. Esa que la queda, recuperas más PP con ataques normales. Sí, yo lo solté porque tenía repetido. Concentrate One, ¿dónde está? Tengo 9 grinders, me voy a comprar una. Me voy a comprar un set de armaduras. De que no me han salido casi armaduras en esta. Solo he tenido las dos del principio. Me voy a comprar un. El set de Vinculum. Que va a ser gracioso. Va a quitar más vida. Y me sobran 2 grinders que puedo soltar. Me anda mucho grinder esta vez, pero de casi nada de lo demás. ¿Algún protector de brazo o sobre? ¡Uy! No. Este ataque. No. Este ataque no me disgusta. Ay, esperar. Me parece que... ¿A alguien le sobran monomates o dimates? Estoy a cero de cosas de curación. Tengo dos dimates, si quieres te suelto uno. Suéltame un dimate. Voy a subir de nivel, intentaré no curarme todavía. Toma, ahí tienes. Y aquí si alguien puede comprarse... hay un trimate también. Lo cojo yo también, pero intentaré no gastar el trimate. El ataque PP Restaurate es bueno. Ataque físico con los ataques, pero me parece que tiene que ser físico. No sé si con el cañón se te vale. Bueno. Me parece que el ataque PP Restaurate usualmente... Me parece que era de pistolas. Es de la clase Gunner, creo recordar. Pero se puso también con gente de cuerpo a cuerpo. Moon Atomizer sí que tengo. Tengo uno, pero me basta. Si alguien no tiene, que coja. Voy a soltar un Moon Atomizer que tengo 4, ¿eh? Todos tenemos Moon. Moon 4. Ojo, yo para lanzamisiles, ¿alguien tiene alguna habilidad? Me quedo con 2. Yo tengo 2. Con lanzamisiles aquí puedes comprar cosas. Lo que no sé es... Yo creo que es un Moon Atomizer. Skill Disc o... Skill Disc, cosas buenas que comprar son Weak Stance, que en el punto débil le quitas más a los enemigos todavía, pero hacen falta 2 discos. ¿A quién le sobra un disco de habilidad? Y me lo compro. Yo tengo. Tengo bastante. Pero si no, comprar 2. Vuestro Combat. Katana Combat, si usáis Katana. Mira, Rapid Shoot, creo que es de rifle. Force, aquí detrás tienes un disco.
Rapid Shoot. Showtime es de pistolas. Multiblade, vale. Voy a sacrificar estos dos discos para comprarme Weak Stance, que Weak Stance es más quitar más vida en el punto débil. Y eso es bueno. A ver, me sobra un disco. ¿Alguien lo necesita? Si se puede cambiar por algo de lanzamisiles, me iría para el derecho. Rodeo Drive, que es entre rentas. Espérate, que no lo he usado. Usar. Weak Stance nivel 10. Contra daño débil, 135% de daño. 30 segundos. Vamos a acercar. 30 segundos, pero se inicia esto solo. Ya se ha iniciado solo. Armadura. Ay, joder, si no me la he equipado. Katana Combat. Ahora sí, esto me debería dar más fuerza. Y customizar la subpaleta. Weak Stance. Y ande por ahí dando voltereta. René, te acabo el tiempo. Rápido. Venir. Tiempo. Y arma roja. Puede ser. Hunter Gear Boost me anda una esta de Hunter. ¿Alguien utiliza espada o algo de eso? ¿O las lanzas estas dobles? Yo llevo katana. No, pero eso no es de Hunter. Eso es de Bouncer. Braver, ¿no? La katana es de Braver. Braver, sí, claro. Sí. Y otra cosa en japonés que no sé lo que es, así que la usaré. Nadie usa ningún arma de Hunter, ni espada, ni las dos lanzas esas extensibles. Ni la lanza. A ver, a mí me salió una de Guard Stance. ¿Guard Stance? Sí. Esa sí que es usada, pero te la tienes que equipar en la subpaleta, que hace que te quiten menos vida. Quitas un poco menos de vida, pero te quitan menos vida. ¿Quién tenía esos cuatro monatomices? Que lo gaste. Yo he tirado uno antes. Voy. He muerto. Estamos tres muertos. Pues no, sobre eventos a la vez. Tranquilos, pego en área, tengo lanzacohetes. Lanzacohetes es muy bueno para este modo, a mí me gusta. El rico lanzacohetes. Tengo lanzacohetes con lo de los tres misiles seguidos. ¡Wow! Eso es bueno. Eso es muy bueno. ¿Cuál es el concentrater? O sí. El otro. Nadie va a Talis y me han salido unos Talis más 9. Porque ahí podían ser más. Cuidado con el Hellwolf. Y esta vez. Espero que no me mate. Esta vez lo hacemos bien. Espero que no me mate a mí. Vale. No, sí, sí, parece que viene para acá. Ok, estoy debajo suyo. Menos mal, no me ha dado. ¿Dónde está el Wolf? Está como metido bajo el suelo. Yo le disparo desde arriba. Sí, sí, los que tengan cosas de rango que se queden arriba, no se arriesgan a que les dé el Hellwolf. Joder, yo he bajado. Es el bicho rojo. ¡Ojo! El gel. Cuidado. Me ha cargado uno. Necesito ver dónde está el otro. Aquí a mí, detrás mío. Quedan dos enemigos. Me le comí. Vale, ya están los Hellwolf matados. En serio, me he caído en los rayos. Sí, eso es malo. ¿Quién revive? ¿Revivo yo? Sí, yo revivo. No metí el golpe de gel. Gracias. Ya está muerto ya. Vámonos. Vamos arriba. Cuidado ahora que vienen todos en tropel. Mierda. Pensaba que podría. ¡Esto es puto bloqueo! Yo revivo. Hay que tener cuidado con la vida, intentar no morirse mucho, que ya digo, baja el tiempo más rápido de lo normal. Sí. Eso para darle con rayo, No le deis al botón Z. Bombas. Me encargo yo de las bombas, pero vale. Tenéis que encargaros de los enemigos. Ta. Arriba. Medio. Vale, en la primera... ¿He fallado? No, está desactivada, vale. Me mataron. ¿Cuánto tenéis? Estaba intentando aguantar lo máximo sin curarme, pero me pegaron cuando estaba desactivando la bomba.
mientras estaba mirando a ver qué ruta había que seguir. Voy a ponerme el lanza, voy a ir con el lanzacohete, porque me renta más pegar a distancia. Lo que os, se os dé mejor. ¿Qué queda? Ya. Ah, mira, estas son nuestras tumbas de antes. Vale, me encargo de la bomba. Enemigos, si podéis pasar de mí, gracias. Ta, 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 ta. Arriba, no veo en medio otra vez. Tiro estar. Joder, no. Sí, está hecho. Había tirado oso. ¿Quién revive? ¿Quién revive? ¿Quién revive? Ya he revivido. Vale. Ya está. Tiro estar. Bueno, esta. Bien, vale. Vale, tenemos. Se supone que tiempo. ¡Oh, lobo! Por el que está lejos. ¿Quién falta? Vamos a llegar ni a la cuarta bomba. Grindr. Vamos a fallar. Ay, mierda. Ay, el tiempo de las bombas. Claro, tardamos más en hacerlo y por lo tanto no podemos llegar a ellas. De todas formas, ni siquiera había desactivado la tercera, ni me estaba fijando, y ahora sí que había vuelto a matar enemigos. Pero el modo este, por lo menos, es desafiante, como tienes que utilizar la equipación que te toca y no puedes llevar tus armas chetas. ¡Ah! Me ha saltado encima. Solo tengo un Moon. ¿Alguien tiene más de uno? Uno tengo yo también. Estos enemigos son difíciles de aprenderse, como se revuelven sobre sí mismos bastante y se juntan los dos, ya tenemos un problema. El punto débil es si le rompemos la cola, pero es más fácil pegarle a cuando se abre a los evidentes puntos débiles que brillan. Ah, esto se hubiera hecho si hubiéramos hecho la bomba, seguramente. Monomates. Cerberus Dance, esta es de dagas, si no recuerdo mal. Satellite Cannon. ¡Ay, no! Es de las extensibles. ¿Alguien tiene las armas extensibles de Hunter? Si no, me lo guardo para cambiarlo luego por otras cosas. En la siguiente tienda. Había dos tiendas, ¿no? Sí, había otra tienda antes de las... Hay otra tienda más, sí. Antes de las minas en Ultimate. Sí. Ábrete, estúpido caparazón. Cangrejo, no me olvides de abrir el tesoro. Abrir la jungla, ¿eh? Ay, Dios, y tenemos que romper el Blaze ese. Vale, ahora tiene el punto débil. Ah, pensaba que si le pegabas de lejos con los misiles le hacías daño a Victor. No, no, está la barrera, no se puede. Está el tío mirando la puta pared. Joder. Ah, hemos fallado la destrucción del Blaze, esto nos va a ir quitando vida. Como somos solo 6, tardamos más en hacer las cosas. Si hubiéramos destruido esto, no tendríamos la lluvia de sangre esta. Así que ahora a vigilar la vida. Tengo tres Moon Atomizer, todo esto. Ouch. Mi idem. Ahora sí que me han soltado cosas para curarme, por lo menos. Y me saltan encima de nuevo. ¿Qué manía tiene? Punto débil en la espalda. En la cosa roja que brilla. Cuidado, si tienes una aura roja a tu alrededor, se acabó el tiempo. No, claro, cuando morís se acaba el tiempo. Pero bueno, un poquito más lejos. Hemos llegado más lejos, luego teníamos que hacer el salto y llegamos a la siguiente área. ¿Pero la siguiente área era la tienda o no era la tienda? La siguiente... no. Todavía no. A lo mejor deberíamos esperar a ser más. Y después de la de hielo sí que había tienda. Mira, hemos conseguido 492 más 200 yo. Pues eso, 600-700 puntos aproximadamente. Que no es gran cosa. 492 más 264, digo 46. Sí, 492, todo es el primer número, ¿no? Sí. Hemos llegado al mismo sitio. Pues... Y en Tundra sale una mano de estas del Falk y... Ah, cierto, la mano del Falk y el Hunar. Y el Hunar. Ahora lo he recordado, sí. Eso era complicado. Ahí es donde solía morir. Al principio, ahí es cuando donde salió. Suele palmar la gente, pero una vez que llegas allí te dan armas de 12 estrellas y ya es un paseo. Sí, el final es fácil. Pero yo me acuerdo que las primeras veces llegábamos hasta ahí, hasta el Hunar. Voy a ver a si hay alguno en el clan que quiera venir para acá. Vale. Un momento, ahora ven. Vamos al lobby mientras.
Pero me gustan los puños. Estoy acostumbrado a usar puños de vez en cuando y los movimientos. Yo ahora vengo, tengo que ir al baño. Me gustan. Pues, a estas horas, como son Yankee, todavía no han conectado. Hay dos y están de misión. Que hay dos nada más. Que no, ¿eh? Sí, y están de misiones. Lo ponemos. Y luego podemos intentar la misión larga. Que es la que sí que me acuerdo algo más, que no esta. Esta la jugué unas pocas veces, sí, me la pasé y dije, joder, qué rápido. Pero daban muy poco experiencia, por eso la gente se metía más a la otra. Daban muy pocos challenge, daban muy pocos puntos de challenge. El problema es que la otra es más complicada, ahí sí que se necesitan los 12. Claro que es más complicada, pero me resulta más entretenida. Si quieres delantero es una hora y pico. Pero vamos a intentarla luego. Vamos a hacer esto una vez más. La vamos a intentar. Y luego la intentamos, pero te deberíamos esperar que suena más gente. Si cuela, cuela. Yo en la larga no sé si podré. ¿No? ¿Por el tiempo? Por tiempo, básicamente. Ya. Si vamos a caer. O sea. Bueno, tiene por qué, pero es así que me sé un momento dónde están los. Party, quien quiera darme party. De los que estaba yo con antes. ¿Estamos todos en grupo? Sí, voy. Pero como me he tenido que cambiar de lobby, se ha salido de la party. Voy. Vuélvete a unir. Ah, tranquilo. No hay prisa ahora mismo. Ahí tienes. Ok. Y ahora. Bueno, voy creando, voy metiéndome en nosotros. Ojalá viniera más gente. Ojalá, pero no sé yo. Si no hay nadie en el lobby, va a ser difícil que vaya a venir gente para entrar. ¿Cuál es la larga? ¿La de misión Stark? Sí. Sí, la larga es la de Stark, que es desde el principio, supone. Esta supone que es como un punto medio. Pero son zonas distintas. ¿Y qué le doy? ¿A ingresar en grupo actual? ¿O al grupo de otro bloque? ¿En qué? A Quick Star, en Decision y espérate ya un momento, espérate un momento, pero ¿está la opción de en cualquier bloque? Ah, vale, en Decision. Sí, el grupo en otro bloque. No, te pone en cualquier bloque, tú en Quick Star. Ya he regresado. Vale. ¿Estáis metidos? Sí. Sí, pues ahora. Vamos a esperar, el problema es que va a ser que un tiempo muerto. Los héroes. Pero ya vamos repasando, vamos ya. Por lo menos memorizando el mapa. Así que no nos pilla de sorpresa las cosas. Tenemos que ver si podemos hacer lo del Liripa, que no se muera. Y si queréis utilizar un arma en particular. Si hay que tener suerte, pero pedirla. Si solamente os sabéis jugar bien con cierto arma, pues luego en el intermedio compráis la arma. Que uséis. Yo esta vez me pillaré pistolas. Pues pistolas. Y entonces lo que pasa es que si estuviera bien traducido todas las cosas, pensaba que a estas alturas ya estaría todo traducido, pero las skills de. Que son habilidades del árbol de habilidades. Las pasivas. Sin, como no están traducidas, es una dificultad. Que aunque fueran un par de ellos o tres. ¿Cómo? Que si, a ver si esperamos un poquito y entran. Vamos a esperar, pero a ver si entra gente o no entra gente. Ojalá. Hoy no hay nadie más, ¿no? Para jugar en el chat, ¿eh? No ha entrado nadie hoy. Aparte de los que estamos, quiero decir. Es que como ayer fue el fin del mundo, la gente. Ayer, pero es que hoy llevo ayer todo el día sin conexión. Yo no sé qué mierda se ha pasado. Pero que también vino para aquí abajo, para Murcia, ¿eh? Sí, pero fue una tormenta gorda. Gorda, hasta gorda. Hasta las 3 estuvo aquí cayendo la de Dios. Ay, el problema que tenemos ahí es cuando estamos en el lobby del challenge es que no vemos si hay misión de emergencia. Así que si alguien. Ayer estábamos unas 12 personas. No, ayer en total estuvimos. 9 como mínimo. 9. Éramos 9 ayer. Ayer éramos 9. Sí, pero claro, 9, con 9 a lo mejor sí que podíamos hacerlo mejor. El problema es menos gente, como son los mismos enemigos, se tarda más en matar. El tiempo baja más lento, eso sí, pero claro, algunas misiones como la de las bombas que hay que ir matando oleadas de enemigos son más difíciles de hacer. Había de todas formas gente, me parece, que en. Que se lo hacía a 8 o a algo así. A 8 perfectamente bien. Sí. Bien compenetrados. Pero esos tíos están coordinados. Claro, bien coordinados y habiéndolo jugado muchas veces. Y creo que había algún vídeo de unos a 8 haciéndoselos. Sí, claro.
Pero cuando solo estaba el primer modo challenge, no este. Con la versión larga. Pero la versión larga en realidad lo único que hay que hacer es tener a un tío para hacer de cebo contra los jefes designado y no mucho más. No hay que coordinarse tampoco mucho más. La única dificultad es cuando sale el dragón decir, oye, ven para acá, no mates a mis aliados y ya está. Tiro otros, matar a la raíce y ya se va. Y allí te dan una escape doll. Es verdad, ahí te daban una escape doll siempre, me parece. Una challenge doll. Sí. No está entrando gente. Ay, qué pena que este modo haya muerto de esta forma. El modo este me gusta porque es, ya digo, un desafío. No es... ¡Hala! El que tenga mejor equipación lo va a hacer mejor y ya está. Aquí la equipación, la que te toca, y hay que compenetrarse, y hay que pasarle armas a otros compañeros y habilidades. Que usualmente si juegas tú solo y no puedes comunicarte bien con el equipo, la norma más o menos... es... todo lo que no sea del arma primera que te ha salido, soltarlo. Por lo general. Y que se supone que la gente va a hacer lo mismo. Y ya coger lo que te venga a ti bien. Y el que vaya último, que suele ser una persona designada para coger los tiempos porque va a ir el de más atrás, que también coja lo que el resto de gente se haya dejado en el suelo y no hayan cogido. Y así ya está. Mira. ¿Esa no era? ¿Es al revés? No sé qué poses tengo, estoy mirando. ¡Holy shit! Y bueno, en la sala de descanso se suelta también todo, por si no quieres soltarlo a medio o si no puedes, no es suficientemente rápido. Joder. Poses tengo. Esta es buena. No está entrando nadie. Me parece que vamos a tener que hacerlo los seis de nuevo. Y ya está. Ya. ¿Qué coordinación? Porque hay un botón de imitar. Mira. ¿Dónde está Power cuando se necesita? Si seleccionas a un jugador y le das, mientras estás en pausa, le das al jugador, le puedes dar a imitar. E imitas la pose que está haciendo. Si la tienes, claro, si no, no. Yo estoy siguiendo el autofollow a Reol. ¿El autofollow se puede hacer? ¿Cómo coño se hace? Con la V. Y le sale un cable y voy siguiendo los dos. Pero tiene que estar activado algo porque a mí no me sale la opción. No, le das dos veces a la V y sale. Y en... señalando a un tío. Pero es que... vale, es que eso era un botón. De tu party. Antes, pero lo tengo desactivado porque... lo tengo desactivado en tecla, en mando, porque necesitaba más botones. Porque cambiaron la forma, pusieron una nueva forma de atacar que antes era con dos botones, ahora es con tres, y entonces tuve que quitar uno, que era justo el que tenía el autofollow, lo de correr automático. No recordaba que era la V en teclado, para correr automático. O seguir. Vamos a hacer una cosa. Ah, sí, mira. Estamos siguiéndonos en los que estamos juntos, ¿a que sí? Míralo. Estáis siguiendo al que está quieto. Voy un momento al váter. Y eso será el tiempo que esperaré a que se una más gente. Y ya está. Si no entra nadie más, que es lo más probable, pues... lo malo es que no sabe saltar el autofollow. No, se queda el Gorky. Voy un momento al... váter. Y ahora, si no se nadie más, pues nada. Ah, no, sí salta. Empezamos. Hace lo mismo que el que sigue. El mío no me ha saltado. Ah,
Pero salta mientras que te mueves. Mira, lo hace solo. Lobo Aure, aléjate más. No salta. Digo automático, por si hay obstáculos. Si le doy yo a saltar, claro que salta. Pero si no, no lo salto automático. Bueno, ahí ya no. Ahí ya me ha dejado pillado. Bueno, venga, que voy un segundo y si se une bien gente, si se une gente bien, y si no, pues nada. Ahora vengo. El esquive este es como un poco yo-yo pose, ¿no? ¿Sí? Es que es un poco mierda, básicamente. Ya estoy. ¿Ha entrado alguien? No. Vamos. Ha entrado nadie. ¿Qué? ¿Ah? Nadie. Vale. Venga, esta es la buena. Y luego hacemos la larga. Que además, recuerdo que nunca superé la misión larga hasta que dejé de jugar una temporada y luego volví el primer día. A la primer intento me la pasé con un grupo y digo, vaya. Después de haber llevado tiempo sin jugar, así que esta va a ser la buena. Y haremos la misión larga nada más que así, ya verás, seguro. Venga, yo voy haciendo mi horario. Moons, me han dado creo que 3 moons, sí, así que... A mí solo uno. A mí uno. Pero hay 2 dimates, vale, sí que tengo para curarme. Dimate, 3 moons. Dimate. Y 2 moons. 2 moons, trimate y dimate. Joder. Prefiero que me den monomates para gastarlos más tranquilamente que en un dimate, pero bueno. Lo importante es que tengan objetos de curación, que las anteriores no me han dado casi objetos de curación nunca. Intentas abusar del golpe este el del triángulo. Sí, el de ataque fuerte. Pero cuidado que los perros se mueven rápido y pueden huir. A ver. Rifle me ha tocado. ¡Poca! Puños. Pues a aguantarse. Rifle a mí. A mí los rifles sí me gustan. El rifle un poco más lejos de lo que me gusta jugar. Luego me vienen a atacar y no me entero, y no las esquivo. Es que el esquivar del rifle tampoco me entusiasma. Prefiero ir de cerca, estoy demasiado acostumbrado a jugar con ese cuerpo a cuerpo ahora. ¡Me han hecho bullying! Tengo tres moon, gasto uno yo. Estaba esperando a subir de nivel, pero no. Yo siempre vengo por el gordete. Ahora imagino que me matarán poco, porque voy a ir de lejos, así que... Lo que no me sale a mí es la forma de esquivar con el típico dash que hace con los... Vale, me han dado. ¿Alguien tiene botas o puños? Ambas cosas. Suelto ambos objetos. Yo tengo botas de puños. Me han dado una de cada. Si alguien tiene algún disparo de rifle, pues estaría bien también. Grand Wave es la de botas, Quake Howling es la de... Puños. La de puños. Yo tengo puños, ya. No, yo de espada, creo que es katana. ¿No ha salido nada de rifle? ¿A nadie? No. Guren Tensen es de katana, seguro. ¿Alguien tiene katana? Sí. Guren Tensen es katana. Vale, estoy metido en el fregado con el rifle y no es una buena idea. Esto es Guren Tensen.
Joder, ¿qué has salido tú? Si no, ¿qué? ¿Alguien tiene...? Voy a coger un Guren Tensen yo porque no se quede nada en el suelo. Sí. Coger todo, el que vaya último que coja todo. Nada puede quedarse en el suelo. Tiempo. Estoy en ello. Armadura. A ver, voy a subir arriba, pero no debería. Me vuelvo a bajar, que alguien que vaya más de cerca suba ahí arriba por esos enemigos. Ah, yo subo. Voy a tener que ir de lejos. El perro me está mirando con ojos golosos. Sube. No me gusta el rifle, es un poco lento. Sobre todo sin tener disparos especiales. Sí, es lo que me estaba pasando a mí. Me senta. Quien vaya último que coja ese tiempo. Hay una milla ahí. Oh, Dios. Luego decís cuando haciendo... terminemos a ver con cuántas millas habéis acabado. Con cuántas challenge miles habéis acabado los. Los que todavía no tuvieran ninguna. Los que han hecho el CMO de hoy por primera vez, el modo challenge. Yo la última vez que lo he visto, 1500 tenía en el total. Vale, bien, subida de nivel. Dios, ¿estás congelado? Estaba congelado y he subido de nivel justo, me iba a morir. Menos mal. Yo es que no tenía Star, no podía usar Star Atomizer, que es para curar a todo el mundo. Bueno, en cierto área. Tengo yo una de esas. Eso sí, vemos que estamos en algún jefe o en alguna cosa, usualmente hay que guardar los Star Atomizer para eso. Las botas para esto pega bien, porque son sí, bastante rápidas. Intentar romperle el otro cuerno. Vale, nada, para quitarle la máscara y punto débil. A ver qué cae, a ver qué cae. Suelta. Grinder. Dive roll advance, dive roll que es. Es para. Monomates y trimos. Dive roll creo que son pistolas, ¿no? Sí, dive sí. Dive roll. Sí. Me han dado dive dos roll, dive roll advance. Puede que me de coja pistolas en el siguiente. Es tanto para Ranger como para Gunner, la de Dive Roll Advance. ¿También vale para Ranger? La uso. Y luego puede que me cambie pistolas. Si alguien más. Espérate. Suelto la otra. Porque creo que es la de que cuando haces lo de rodar, puedes disparar. Ah. Pero no con Ranger. Luego me cambiaré la pistola seguramente. He soltado el otro Dive Roll Advance. Con Ranger se puede, que yo lo he llegado a hacer. Pues. Yo lo estoy intentando y nada. Todavía nadie le ha salido ningún ataque especial de rifles, ¿eh? A ser posible intentar darle en la cabeza o en... Se le rompéis las patas para que se quede quieto, pero sí, podríamos priorizar cabeza a cabeza, que es el punto débil. ¡Hola! ¿Qué haces tú por aquí? Si te vas a cambiar luego a pistola... Luego me cambiaré a pistolas porque tengo el Day Roll Advance que es de pistola. Espera, reivo yo, perdón. Ok. Si esto quiere, ahora. Eso es a la cabeza. Ahora está medio stuneado por él. De hecho, le hemos roto la parte de la cabeza. Ahora le quitamos más vida. Tardan en morir. Vale. Los puños son. Lo malo de los puños es que son muy lentos. ¿Los puños lentos? ¿Por qué antes? ¿Los puños lentos? Si tú lo dices. Heal sale, me han dado. Eso si sí, alguien va a ser medio mago. Solo me queda un Moon. Solo me queda un Moon, que más cure. Heal sale lo voy a usar. Esto simplemente vale para que cuando me curo yo, se curan los aliados también un poquito. Attack Pepe Restaurate es muy bueno, sobre todo para Gunner y eso, pero bueno. Nunca quedarse debajo de lo que matéis. Sí, porque pega después de morir. Mata. Sí. Cojo esto, tenemos poco tiempo, así que... Step Advance. Step... Advance eso no. Es para hacer el shift. Cualquier clase. Pero me parece que. Pero para Ranger no vale, me parece. Creo que es más. Era el, de Bouncer. Creo. El shift de los Rangers es para cambio de habilidades en el rifle. First hit me parece que es hacer más daño cuando pegas el primer golpe a un enemigo, ¿no? Ah, ok. Estoy queriendo recordar algunas habilidades que no me las sé todas de memoria.
A ver si podemos salvar al puto Lilipa de los tiempo, pero no lo cojáis de inmediato, bien. Tenemos tiempo. Sí. Fal Nocturne y unas puños. ¿Alguien quiere los puños o me cambia? Fal Nocturne son de dagas. ¿Alguien lleva dagas de fighter? No. ¿No? No. Nope. Me voy a cambiar a puños. Aunque no tenga nada. Porque me han salido unos puños y van a ser mejor que el rifle del principio. Aunque no tengo habilidades. ¿A alguien le sobraba alguna habilidad de puños? Me parece que antes había alguna habilidad tengo de puños. Tengo yo Quake Holding. Que sobraba. Pues si me la puedes soltar. ¿Alguien tiene técnica de magia? Magias no han salido. A mí ninguna. Toma, aquí atrás. Gracias. Alguien se ha metido los pinchos vilmente. Lo vivo yo. Gente, voy yo al norte, voy adelante. Joder, que me he equivocado. Ay, mierda. ¡Tuneo! Seguro que no le podemos quitar vida. Puede que le haya quitado vida. Creo que le he quitado vida al Lilipa. Pero bueno, mira, lo hacemos más rápido. Ha muerto instantáneo, no sé. Yo creo que mi Quake Howling tiene mucho rango. Y creo que le debió quitar vida yo. Es muy probable. Tengo rifle, voy a cambiarme al rifle. Me lo tenía que equipar en otro ronda. A ver si hago los botones. Hago los botones. Que alguien. Vaya a los. Vaya a la zona. Haga de cebo al enemigo. Estoy dando el trabajo. Y alguien que quite a este bot. Que le pille el agro. Botón de arriba pulsado. Yo me quedo con el boss y eso. Botones pulsados. Vale. ¿Tres? Voy, sí. Voy. Que alguien me acompañe aquí a los bordos negros. Voy yo, que no tengo el agro. Yo me quedo con el bot. Ya les entretengo. Si les podemos atraer un poco al láser. Bueno. Nada. Ok. Vale. Ya podéis traer el atraer al bicho. Ok. Atraerlo para la izquierda. Sí, sí, yo estoy aquí. Falta, creo que de por eso, que está ya. Estoy ayudando. Pero te lo de por esto. Traerlo aquí, no os quedéis allí. Sí, venir sí, para acá todos, os tiene que seguir. Sígueme. No, por ahí estoy con el Discord. Voy a revivir yo. Ay, mierda, da igual, ya, da igual. Está hecho ya. Ay, habéis gastado una de más. Mierda, y luego me ha disparado por quedarme quieto haciendo el revivir. ¿Quién revive? Yo mismo. Yo ya no tengo. A mí me queda uno simplemente. Venga, vamos. Rápido. ¿Por qué siempre por qué el loot siempre se nos queda en la zona más difícil de pillar? Espera a que bajen los pinches y lo cogéis. Pillarlo en el tiempo. Vale, no sé qué me ha tocado, ahora lo miraré. Vamos a la siguiente zona, si entiendo. Me han dado algo de nivel 5 que no sé lo que es. ¿Alguien usa espada pistola? No. A ver, que me equivoco. No. Puede que a lo mejor me haga dagas en la siguiente área, porque tengo una técnica de dagas. Nadie tiene dagas tampoco, ¿eh? No. Necesito curarme. Fal Nocturne, ¿qué es esto? Fal Nocturne es la de dagas. Wow. Ah, no, pero sí, creo que sí. Sí, 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 dagas. Justo, sí, la de dagas. Aunque bueno, depende de la otra técnica de dagas, cual sea. Si no me conviene, a lo mejor no me hago dagas. Pero son dos cosas. Uno espera en la casa y otro se lo tengo que la casa. Joder, en la puta casa de los cojones. Ahora ya no puedo revivir yo. Ups. Tengo un star. Cuando reviváis, tiro el star. El Star Atomizer. Yo revivo, yo revivo. Pues, dale. A mí no me queda ya, ¿eh? Star Atomizer. El punto débil de la casa, supongo que la. Cuando saca los bichos. La cabecita cuando asoma. Las cabezas vale, esas. Bien de. Voy a traer al boss hacia acá. Dejar que venga para acá. Para no tener que luchar en los pinchos, vamos. Sí, sí, claro.
A venirse aquí está bien cuenta. Dejar que venga. Ah, por mí ha venido, vale. Vale, se van a fallar. ¡Au, au, 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 au! ¡Joder! Se ha vuelto. No vayáis a por él. Dejad que venga de los pinchos. Mira. ¡No! ¿Notado? Vamos. Ah, espera, ese enemigo puede soltar cosas. Perfect Keeper, Perfect Keeper es buena. Pepe Slayer, Grand Wave. Grand Wave me han dado para las botas. Sí, 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 pero... vamos a ganar. Me han soltado Additional Bullet, que creo que es para un héroe. Ah, bien. Pues ahora ya no voy Ranger, pero bueno, puedo cambiarme. A ver. Sí, porque tenía... Vale, Pepe Slayer. Dagger. No me acuerdo qué hacía. Hacía algo de darte más Pepe o algo así. Dagger. Gitana. Perfect Keeper me lo voy a quedar también. Cuando estás perfecto de vida, entonces me voy a poner pistolas. Ahí lleva espada, ¿verdad? Tengo una gran wave para soltar. Oh, no, también puedo usarlo con Twin Dagger. Espérate un momento. Veamos. ¿Qué habilidades están para Twin Dagger? Las tres primeras técnicas son magias. Ah, pero hace falta tener razón de Rafoye o Rabarta, vale, nada. Symphonic Drive. Ok, vamos a hacer Twin Daggers. He cambiado la técnica de las dagas por la otra técnica de las dagas. Bueno, da igual, Symphonic Drive la puedo aprovechar. Joder, no me he fijado, me la han puesto la primera. Nadie lleva katana, ¿verdad? Eso es un problema. Puedo conseguir dos armas, voy a coger pistolas también. Solo me han dado dos grinders. Me han soltado muchas cosas esta vez, pero pocos grinders. El de la... ¿El qué? Y no manda armaduras tampoco. A ver, las pistolitas. Esta vez no cagarla. Yo voy a la katana. Pues he cambiado ya lo de la katana, como nadie iba antes. No me importa. Tengo cosas que soltar. Una cosa de nivel 5 que no es lo que hace, para el primero que lo coja. Yo me echo una. Con las botas me echo una mezcla entre magias y habilidades de patadas. Sí, también. Vale, pero esta es una que en su época estaba cheta y para este modo sigue estándolo. Dime que tienen por aquí. Por si alguno necesita, tengo Piercing Shell. Guren Tassen y Additional Bullet. No sé si... ojalá hubiera... No recuerdo si aquí está la técnica de las Twin Dagger para poderte mover cuando haces el esquive. Está muy cheto, pero si lo está, es una de las nombres japoneses. No tengo tres discos. Si al final sobran discos, puede ser. Han soltado aquí Guren Tassen. Guren Tassen es de katana, si alguien usaba katana. Sí, ya. Oye, no coges todos los discos tampoco. Dejarme. Si sobran discos, dejarme tres. Si sobran. Que quiero probar al azar a ver si una de las técnicas que hay es una que me interesa. Mira, justo Fall Nocturne. También la quiero. A Soul Booster es de Ranger, me parece. Acro Effect. Creo que era de doble sables. Ah, sí, Acro Effect es de doble sable, tienes razón. Necesito un disco más. ¿Nadie necesita el Additional Bullet? Cojo la Acro Effect, que no hay dobles sables, eso seguro que no. Ah, Additional Bullet además de espada pistola, nada. ¿Cuál Nocturne ahora sí que lo puedo usar? ¿A alguien le sobran dos Grinder? A Grinder solo me han dado dos. Voy sin armadura, básicamente. Yo tengo Grinders.
Ahí un montón de... Si sobran grinders, luego me harían falta armaduras. Es que yo es lo que me estoy comprando, que es lo que me faltaba. ¿Qué será esto? Pasado más. 30 segundos, cooldown de 120 segundos. He comprado alguna... Ah, vale, la primera con el nombre japonés, que no sabe lo que es Photon Blade Fever. Eso sirve para Dual Blades. No para lo que tengo yo ahora, pero bueno. Ahora ya sé una de las cosas con el nombre japonés. Suelto armaduras de estas que puedes poner en cualquier sitio. Sí, soltarme una, por lo menos ya tengo una armadura en cada. Son físicas, de las de daño de físico. Sí, las que dan estamen, si no dan nada, pero bueno. Ah, equipar armas. Esto me lo voy a poner aquí, el Fal Nocturne. 12 segundos. Fal Nocturne, ah, vale. Me lo voy a poner aquí caso. También. Veamos qué tal. Nos vamos. Tengo Perfect Keeper, tengo cosas buenas, a ver si funciona. Yo tengo el tengo el Grand Wave del de la para eso necesito estar con toda la vida entera, así que voy a tiempo. Debería quitar más con toda la vida, así que intentaré ir de lejos. Wand Overs. He puesto magia de viento. High time es para mí. Y dual... No, nadie tiene doble sangre, así que esta... ¡Oh! Ay, mierda, no me he dado cuenta del nivel. Podía... Que me han soltado... High time creo que es para pistolitas. Wand Overs, no sé qué es esto. Eso es para la varita. Ah, nada, pues. Es pasiva. Qué puta. La maestría de la Steam Machine Gun. No tengo para revivir, de hecho. No tengo de muchas cosas. Yo tengo, pero solo tengo uno. Yo tengo cero. Úsalo. Tengo yo un Atomizer. Yo revivo. Oh, habéis desperdiciado. Estamos muy separados. ¿Están todos revividos? Sí. Me han disparado todos, tío. Linder. Ya se ha dado lo que se pueda. Esta vez me intentaré quedar aquí arriba. ¿Dónde está el otro? ¿Solamente hay un láser? No, y no me ha dejado. Y porque se fija automáticamente. A mí tampoco. Yo creo que puedo llegar para allá. A mí no me ha dejado. Vale. Me ha bloqueado completamente a mí el objetivo. ¿Dónde? Ah, parece que arriba uno muerto. No tengo para revivir. ¿Dónde está el otro? Está conmigo, por supuesto. No puede estar en otra parte. Ahora. Uf, no lo veo. Sube. Ahí. Vale. No, tiene mate. Muerto. ¿Nadie tiene para revivir? ¿Nadie le queda? Tengo yo. Okay. Tengo yo. Vale, no, he tirado cura total. ¡Cura total! Vale, ya está. Voy subiendo. Pero un estarato más. Bueno, tengo dos. Me queda otro, por si acaso. Vale. ¡Joder! De hecho... ¡Todos disparos! ¡Todos! Me voy a hacer el R1. Pues revivir no tengo. Para hacer Matrix. Vamos. Yo tampoco. Pues vamos a durar menos. Sigo sin tener un atomizer. ¿Nadie tiene un atomizer? No. Vaya. Voy a coger el tiempo. Pues no sé cómo nos pueden salir. Es que no me ha salido ninguno. Y si nos vamos, ya está. Estamos jodidos. De hecho, vamos a palmar aquí. Vamos a palmar como campeones. Medio arriba, abajo. O creo que abajo.
estamos jodidos. Si éramos pocos. Nada. Estamos al final todavía. ¿Alguien ha muerto más? Vuelvo al campamento. ¿Te dejan? Prueba. Prueba. Esto es lo que puede pasar, que nos saque de la partida directamente. Que pero... te mueras ahí en el campamento. Tranquilo. No sé qué ocurre si nadie tiene Moon Atomizer. Nunca me había llegado a ocurrir. También es que somos menos de lo normal. Menos probabilidad de Moons. ¿Quién falta? Aquí arriba. Van a explotar las bombas 30 segundos, no lo vamos a hacer ni de coña. ¿Sabes qué? Ni lo voy a intentar, estoy perdiendo tiempo. Si vuelves al campamento te deja volver a entrar a la versión. Pues volver al campamento. Pero claro, no se recupera el tiempo. Y no sé desde dónde os pondrá. Desde el inicio, supongo. Desde el principio de esta misión. No, sí, tranquilo, en cuanto exploten las bombas se acabó. Sí. Ups, que me muero. Bombas. Uy. Joder. Bueno, las Twin Dagger. No comprendo las Gunner. Yo tengo para. Aquí nos hemos quedado antes que la otra vez. Sorprendentemente muerto una vez. Yo no me acuerdo. Aquí creo que sí, una vez también, cuando el intenté, cuando reviví, justo después me mató el jefe. Voy a revivir, pum, muerto. Doble de jugadores. Bueno, se ha dado menos incluso. Han dado 365 más 183 de la. Hacemos la larga, venga, sabéis que queréis. ¡Venga la larga! Venga, venga. Dale. Total. La creo aquí directamente. La de start. Ya veréis la larga que divertida es. Vamos a caer en los primeros perros, ya verás. Nah, es en la de start. En la, sí, la larga es la de start. Fácil, ¿no? La de start, sí. No nos dan recompensa extra, pero nos dan más dinero. Nos dan más challenge miles por defecto. Sí, sí, porque sí, es más larga. ¿Según dónde lleguemos? Pero. Bueno, ¿dónde, ¿sabes dónde vamos a caer? Donde salen la primera vez los Hellwolf. No, no, yo digo que vamos a caer en el principio. Nah. Sí, pero si estás... Qué poca fe, ¿no? Sí, es fácil. No. Ya veréis, ya veréis. Venga, hombre de poca fe. Son seis zonas, me parece, ¿no? Dale, calla. Si aquí no va a llegar nadie. Aquí había tres tiendas en lugar de dos, aunque no hayamos llegado a ver la segunda en el otro lado. Ay, a ver, qué diversión. Vamos. Vamos todos, ¿no? Haces tú el parkour. Aquí, bueno, lo mismo de siempre. El que vaya detrás, que coja los tiempos. ¿Te encargas tú del parkour? ¿Qué parkour? Para las armaduras, que hay que hacer parkour. No lo recuerdo, no te quiero mentir. ¿Era en las cuevas? No. No, no, aquí, en el bosque. Hay que hacer una especie de saltito. Ah, así, cierto, sí, sí, me encargo. No me acuerdo. Sí, es al principio del todo, sí, yo me encargo. No era un parkour difícil. Aquí dan armas de primera. Ah, sí, aquí pueden dar Moon Atomizer. Estar a tomar. Estos enemigos sí que pueden darlas, sin embargo. Tres monomates. Estos enemigos solían dar bastantes cosas. A golpear fuerte. Aquí intentar esquivar más, que estos tíos son un poco más avivados. Sí, sí. Ya, lo estoy notando. Se me queda a veces. Ahí. Ay Dios, un mono gordo. Si podéis ir a por el mono gordo para que no tire piedras desde lejos. Mejor, mi caso me ha hecho. No tires cosas. Grinder. Grinder. El mono gordo ha soltado Grinder. Al menos uno se de ellos. Se tocan dos armas. Aquí nos pueden soltar nada más que rifle, espada o cane, me parece. O rod. El rico mierda. No me ha soltado ningún arma a nadie. ¿Alguien tiene algún arma? Nadie. Pero. No, a por este. A por el pollo. Yo tengo rifle. El pollo sí que soltaba cosas. Voy a hacer esta parte de aquí. Ven aquí, pollo. Ya está. El pollo me ha soltado folle. Me lo voy a enchufar. No, pues vas de mago, más o menos ahora. Me ha soltado una habilidad.
Me ha soltado una espada y la habilidad que ha sido de la de One Point. Que es la de. Voy a coger este tiempo, es un poco pronto para cogerlo. No lo voy a coger. Continuar, yo me quedo guardando este tiempo. Continuar. Yo lo cogeré cuando quede un 30%. Cogiendo cada arma. Si te, tienes estas armas, suelta en el suelo. Suelta las armas. Suelta dos que no vayas a usar. ¡Un arma! Venga, yo creo que ya. Un rifle. He restaurado algo de tiempo de más, me han dado dos millas. ¡Estoy roto! Vale, tengo aquí dos rifles. Voy a soltar uno, pero es que es lo que ha soltado el Rappi. Y no estaba cerca del Rappi para verlo. Tengo yo una habilidad de rifle, porque la necesita alguien. ¿Qué habilidades? Voy a soltar un rifle en el suelo. One pointer. Ah, yo también ya lo tengo. No estoy en el deja de volar, escarabajo. Ya está. Han soltado dos wands. Hay un rifle más adelante por si preferís rifle. Si no, cogerlas de nuevo y ya está. Si todo el mundo tiene arma ya, que todo el mundo debería tener arma a estas alturas. Volverlas a coger y luego se cambian en la tienda. ¡Oye! Oye, pues la espada que me han soltado no pega poco. Si alguien le ha soltado folle, que se coja un cane, que se coja un rod. Yo llevo folle ya. Vale. Toma folle. Te va un lobo. Aquí hay tiempo. Fijaros en la barra si hay de sobra tiempo o no, y si no, cogerlo. A ver si arma. Acordaros de la medida, 5, 15 y 30%. Tiempo. Aquí hay tiempo. Voy a matar a este. Más tiempo. ¿Alguien tiene alguna habilidad de rifle o la habéis usado ya? Tengo yo de rifle. ¿Usada o libre? Yo tengo de espada. Libre. ¿Dónde está? ¿Espada dónde? Esta es One Point, vale. Usar. ¿Quién ha cogido la de espada? ¿Quién la ha cogido? Ah, creo que lobo. Vale, bien. Ahora quito algo de vida. No nos hemos dejado nada por atrás, hay un tiempo. Coger a alguien ese tiempo, está yendo en dirección, vale. Aquí hay un tiempo largo, este sí que no cogerlo de inmediato, a este nos esperamos. Garongo, priorizar al garongo, que es el que más vida nos puede quitar. Vale. Y ahora tiene que ser un rock bear. Espada, me parece que es. A lo mejor me voy a cambiar espada. Es la misma que llevo yo, la espada. Sí, la espada es la del principio. ¡Vamos, rompear! Pero es que me gusta más pegarle cuerpo a cuerpo a rompear. Aunque no, como tengo la habilidad, voy a ser más efectivo así. El parkour está luego ahí a la izquierda, ahora lo hago. Apuntad a la cabeza si podéis. Y usad el arma de la que tengáis habilidades si os han salido habilidades. Los que tengan rifle, intentaos alejaros lo más posible. No sé si tiempo, campeones. Era un 30. No cojáis tiempo de más. Si puede ser. Este es un 15, así que no lo cojáis de inmediato. Esperad a que falte un 15%. Vale, ya está, muerto. De la barra. Este nos puede soltar armaduras. Ah, no. Sí, me ha soltado One Point de nivel 4, que es ligeramente mejor de como lo tengo. Por aquí hay armaduras, venir. Por la izquierda hay armaduras. Hecho. Y las challenge armaduras. Me ha dado nada más que una pieza, la de los brazos. A mí no me ha dado. Y esto es tiempo de sobra. Que alguien se quede aquí, perrito guardián, o lo cojo yo. Me espero yo. Me paso de largo. Continuar vosotros. Yo me voy a equipar mi armadura y me quedo con el tiempo. Hay tiempo de sobra, ¿eh? Sí. De hecho, no. El quien tenga que venir a equiparse las armaduras, que se coja el tiempo el último de la fila. El resto continuemos. El que vaya último a cogerse la pieza de armadura, que está después del parkour. Que no hace falta hacer el parkour, que se puede saltar directamente para allá. Solo hay que hacer el parkour al principio. Ah. Pues ya me quedo. A continuar. Venga, vamos. Podéis coger ese tiempo, tenemos tiempo de sobra. Me tarda mucho en soltar. Veniros. Continuemos. Ah, paso, sin armadura. Aquí ya pueden empezar a soltar dagas, puños y esas cosas. Pereza.
estamos la mitad con rifle. Doble pistola. Ah, y pistola. Sí, aquí pueden soltar las armas de las segundas clases que metieron, vamos. Fighter, Gunner, Decker. Mira qué Twin Daggers más bonitas me acaban de soltar. Twin Dagger. Sí, cuidado con el fuego. Quita poca vida, pero quita vida. Ahí hay una... No sé si es una maza eso. Es de mago. Sí, pero si no le has... Pero cógela y luego la sueltas, sí, eso. Si, es un guan, si son tus drops, cógelos todos. La pillo y te la paso luego cuando eso. Sí, en la tienda. Aquí también vale, tengo aquí me han soltado un Star Atomizer. Son muy lentos los bastones. ¿Alguien quiere ir a doble dagas? Yo tengo doble dagas. Yo de momento estoy contento con técnica? La espada. No, técnica no tengo. Ah, lo que me falta. Lo que me interesa es la técnica. Sí, tengo armas. El punto débil de estos está en la espalda. Sí, de los que disparan. No, de los del escudo. Ah, también. Estoy matando a lo de los láseres para que no campeen desde lejos. ¡Que no caiga! ¡Que no caiga! Te da la vida. Aquí tenemos tiempo, por si hace falta. Tengo tres monatomizas, pero estoy lejos. Que alguien de cerca reviva. Ok. Aquí tenemos que dividirnos izquierda y derecha. Mi grupo derecha. Cuando se abran las barreras. Luego tenemos que volver aquí al centro, así que este tiempo podemos no cogerlo. Y cogerlo después, cuando tengamos que hacer el Blaze. ¿Quién se va a encargar del dragón? ¿Quién se encarga del dragón? Tengo Barta, ¿quién va de mago? ¿Alguien puede revivir? Yo revivo. Suelto el Barta al lado del tiempo. Gracias. Más o menos. Oh, mira, Guerrero Barta. Vale, nota mental. Tengo que cambiarme esto. Ahí. Mi grupo a la derecha. Vale, nosotros a la izquierda. Me han vuelto ¿no? a soltar otro Barta. Sí. ¿Y el Barta? Sí, a mí también me trajo un Barta. A lo mejor es que lo he vuelto a coger sin querer. Soltado de nuevo. Está en el medio. ¿Mi grupo derecha? Sí, como estamos de 3 en 3. Vale, esta es Rigo yo. Vuestro grupo a la izquierda. Mi vida. Voy a usar un Star, tenemos poca vida. Porque somos. Digo yo. Va, mierda. Mierda. Mierda te muere. Y encima me muero. Me están pegando todos. Revivo yo de nuevo. A lo mejor es más rápido que lo hagamos todos juntos. ¿Queréis que nos juntemos todos en la izquierda? Vamos a cambiar de lado, luego vendremos para acá. Voy a coger este 30% porque ya total no lo vamos a superar. ¿Alguien puede revivir que no sea yo, que acabo de revivir dos veces? O solo me queda un momento. Es que... ¿Tengo el puto agro de los dos? Tiro Star. Creo que voy a ser más efectivo todavía con el rifle. Sí, yo igual. Pegar de distancia siempre es mejor, creo. No, que no tengo técnicas, entonces quito menos vida. Con esta técnica por lo menos le voy a hacer daño. Barta, pues esto le haría algo con gente hielo, ¿no? Vale. ¿Cómo vais? Casi. Haciendo focus a la bola. Vale. Tenemos aquí otro 30%. Pero aquí arriba. Hay cosas. Hay cositas. Hay otro tiempo más pequeño, me parece. Sí. Ir vosotros a volver al otro lado contrario. Yo me quedo vigilando este 30. Vale, no, ya está cogido nada. Me han dado cosas. Me han soltado. Doble pistola. Bien. Pero lo importante es tener técnicas. Oh, mierda, claro. Somos menos, no pudimos ir cada uno a nuestro lado. Hemos fallado el Blaze, así que vamos perdiendo vida. Ojo la vida. Esto es una jodienda. Me ya. Queda un monomate a no ser 12. La cosa era 6 y 6. Tengo un de attack boost. Eso puedes usarlo directamente. Si eres. No, pero déjaselo al mago. Déjaselo al mago. Si eres el mago, bien, si no, no. No, si ranger. Pues eso es bueno para el quien vaya a ir a magias. Porque quita más vida, literal. Este tiempo todavía no hace falta cogerlo. No lo cojáis todavía. Ha salido un dragón. ¿Quién hacía de cebo del dragón? ¿Hemos quedado? Yo estoy muy tocado, por curarme. Hacías tú de bebo. ¿Yo?
Yo creo que sí. Vale, pues que alguien coja, que alguien se quede de perrito guardián del tiempo. Me han dado técnicas, me han dado gizonde y eso, lo soltaré luego. Voy a traer al... No le peguéis al dragón, el dragón es mío. ¿Qué? El dragón es mío, continuad hacia adelante. Coger los tiempos. Tiene ello. Bueno, pues lleva Paula. Dragón... Está viniendo por mí, perfecto. He tirado una panacea. Venid para acá, para medio. Yo estoy distrayendo al dragón. Uf, ahí casi la fastidio. A la cola le hago uno de daño. Que no le peguéis al dragón. Dejar al dragón en paz. El dragón no hay que matarlo. El dragón no es para matarlo. El dragón es para matarnos a nosotros. Por eso hay que despistarle para que no vaya para allá. Por eso yo estoy atrás, para que se enfrente a mí. Yo mientras esquivo. Y ya está. Voy a morir. No tengo para curar. Hola, dragón. El dragón tiene nivel 70, si lo veis. Ok, voy a morir. Le di al botón que no era y me puse a usar un mono mate. Encima del fuego. Alguien va a tener que revivirme o vuelvo. Tenemos tiempo. Vuelvo al campamento. Pasar de mí. Continuar para adelante. Pero el dragón va a ir a por vosotros, así que cuidado. No, vuelvo yo al campamento también. Fijaos en el mapa. Mejor es... Teniendo tiempo, prefiero ganar. ¿Sí? Un atomizer. Dragón, he vuelto. Si es que no hace nada más que esconderse, tío. Dragón sigue mirando a mí y está haciendo tal no quedarme quieto en el sitio curándome sin querer. Cuando lanza el ataque descarado. Se lo voy a morir. Si es que el placer ese no salta, tío. ¿Estáis cómo vais con el otro jefe que hay ahí adelante? Mal. Es el guanada. No podéis contra un guanada. Pero para eso rompéis las partes que hay bajo sobre el suelo y se queda estuneado. Lo que pasa es que tenemos la lluvia tóxica, que no ayuda. Y salen 4 tentáculos. O 5 tentáculos. Yo estoy muerto. Yo estoy un PS. Y me he gastado el escape 2. Muy bien. ¿La challenge nos la han dado ya? Sí, aquí. Ahora lo tengo que ir a coger. La lluvia tóxica ha parado. Sí, vale, de eso por lo menos. No, bueno, ahora. Ya le queda poco al boss. Dale la pancita. Mira, gente, que lo tengo aquí atascado con una piedra. Está hecho, venga, tira adelante. Sí. Cogimos todos los tiempos de los lados. No, para adelante no, coger lo que dé el boss. Coger las cosas que den, pero ir para adelante. Los tiempos están cogidos, vale. Sí, dos, ok. Coge la Challenge Door, que eso es un revivir gratis. Sin penalización de tiempo. Y sin tener que gastar el mundo de claro. Esto va a ser una ruina, ¿ya veréis? Vale, me han dado R-Attack Boost. Ahora hay que repartirnos los objetos. Vale. Esto es una ruina. Vale, tengo un Gizonde de nivel 5 y uno de nivel 3, pero el de nivel 3 lo voy a cambiar por cosas. Tengo Rising Edge. ¿Alguien usa espada? Yo tengo espada. Yo no sé si seguir de rango y utilizar este R-Attack Boost. Me tiré unas dagas. Voy a seguir de rango. Ragging Wolf es bueno para quien usa dagas. Ah, es que estoy... O uso dagas o uso rango, pero no ambas cosas. Voy a usar dagas. Entonces cojo esto y suelto el R-Attack. ¿Alguien va de rango? Yo... ¿La espada donde estaba? No la he soltado. La suelto. Este de rango. Vale, voy a ir a dagas entonces. Tengo pistolitas por si alguien quiere, no, pero las que va a haber en la tienda va a ser mejor. Luego soltaré objetos. A ver. Twin Blade. Hace falta cambiar 3 armas. 1, 2 y 3. Me sobran 2. Es bueno ir aquí con el Sign Kilda este que te dan, con el lanzamisiles, es muy bueno para esta zona también. En mi experiencia. Y el rifle también siempre es una opción. Solo mandó una pieza de armadura, ¿eh? ¿Para qué más? Dagas con... Ragging Walls. Esta prefiero la otra, pero bueno, prefiero la técnica que en el otro modo. ¿Qué más tenemos por aquí? Habilidades. Voy a tirar esto por si alguien quiere usarlo. Ragging Wolf, que ya lo tengo. Si alguien quiere, a lo mejor pistolitas.
Voy a tener que coger alguna armadura. ¿Qué tenemos? Vínculo otra vez, me hago. Solo me voy a poder hacer dos partes de armadura. Pero tengo armaduras, vale. Vale. Voy con esto, que podría quitar más, pero bueno, algo es algo. Tenemos aquí, quien vaya técnicas, tengo un Gizonde de nivel 5 ahí en el suelo. El Gizonde es la técnica eléctrica y aquí les va a afectar electricidad. También nos han ido dando, por cierto, si os habéis fijado, Siftarides y Devandarides, que esos son Sifta y Devan. Para tirar antes de empezar la misión. Vale, puedo soltar dos armas, por si alguien necesita... Por si alguien necesita cambiar armas por armas mejores. Si queréis comprar el lanzamisiles o algo, tenéis ahí tres. Pero no hay técnicas de lanzamisiles, me parece. Pero el lanzamisiles quita bastante igualmente. Voy a coger las armas porque necesito un grinder para pillarme la última armadura. Pues eso. Yo tengo dos más la que me tocó antes. Así que tengo set. No tengo el set de verdad, pero tengo medio set. Voy a tomar discos. Vale, tenemos 2 minutos aquí todavía, o sea que... Fijaos en lo que queréis. Vale, aquí me gustaría conseguir el Twin Dagger Gear. Vale, perfecto, puedo comprarlo, maravilloso. Comprar el Gear de vuestra arma si podéis. ¿Cómo sé cuál es? La de... ¿Qué arma llevas? Espada. Espada. Miras aquí, Recycle Shop, Skill Discs. Y ahí es Sword Gear, Gear de la espada. Me sale todo en japo. ¿No te aparece? Vale. 1, 2, 3, 4, la quinta. Vale. La quinta es la de la espada. No sé por qué. Pero bueno. Cero rank advance es bueno para quien lleva pistolas. Y puede que para mí también, pero hace falta 2 discos. ¿Sobran discos? Creo que sí. Yo necesito disco. Aquí hay un T-Attack Boost. ¿El mago ha usado el T-Attack Boost ya? ¿Sí o no? Gente. Creo que es... Comunicación. Sí. Listo. Vale. ¿No sobran discos entonces? Creo que no. Porque me harían falta 2, pero si no, no hace falta, no pasa nada. Sería lo ideal, pero no vamos a ir con lo ideal. Para las pistolas, ¿cuál me pillo? Cero rank advance. Pero cuesta 2 discos. Pues si alguien necesita pistolas, tengo unas que están a más 4. 15 segundos. Aquí hay un par de discos en el suelo. Ah, vale, ya no. Nada. Coger ya todo está. Y vámonos. Se acaba el tiempo. Depuráis. Corre. Marxista. No tengo Geal, no tengo nada. Luego, ¿por qué me parece? Yo apenas tengo de nada tampoco, pero bueno. Yo no tengo nada. Tengo 2 monomates. Aquí han soltado, un atomizer y un monomate, así que. No, pues a mí no. Y mate y monomate. Gente, matar tío. Estos rápido. Para que si no salen más enemigos. Hay que matar a esos, si no, no hubiera salido este jefe. Por eso era bueno comprar el lanzamisiles en esta zona. Porque podías pegarle a todos a la vez. ¿Está muerto? Vale. Pillas el tiempo, que hay uno ahí adelante. Me han soltado unas botas. Pero no tenemos más técnica de botas. El tiempo este lo podemos coger sin miedo. Esto... A ver. Hay que intentar que no nos detecte. Creo que me ha detectado. Porque si nos detecta se pone oscuro. Por eso también es bueno lanzar misiles para ir de lejos. Y no tener que pasar por la trampa esa. Siempre. Yo creo que no he visto ninguna misión en la que nadie se coma. Nadie no se coma eso. Y no tenemos que luchar en la oscuridad. Ya hay arcos aquí. Arco no está mal también aquí en esta zona. Porque es muy en línea recta, entonces hay un ataque de penetración que puedes dar a toda la fila de enemigos. Arco en esta zona me gustaba. Botas. No mires para allá. Vale. Hostia puta. ¿Tiene que escuñar a mí? Estoy cargando el puto ataque.
Solo tenemos nivel 4 todavía. Pensaba que teníamos más en esta zona. No llego. Vale, muerto. Grinder. Un arco. Si me soltan técnica de arco, estaría tentado. No hemos podido llegar hasta el final, así que nada, coger teletransporte, coger los tiempos y vámonos. Y la milla. Vale. Cuidado con el jefe este. ¡Au! Stun. A ver. ¡Hostia! ¡Cuidado, no! ¡Me ha matado! Voy a tirar. He tirado bufo de fuerza. Pero me ha matado mientras revivía. Creo que me he revivido a mí mismo. Con la escape doll que te ha cogido. Claro. Tenía la challenge doll todavía. ¡Joder! Cuidado con el tornado, por cierto, que te cambia a la segunda zona y te quedas aislado. Uf, me queda un monomate nada más. Pero subiremos de nivel después del jefe este. Había un truco con el jefe este. Si me seguís y os ponéis aquí al lado de la torre... Voy a coger el tiempo. Si os ponéis aquí, se queda atascado. Si venís para acá, aquí tenemos una zona más cercana donde luchar. Y no tenemos que ignorar el... Esto, tiene que venir, si no viene no hacemos nada. Torbellino. Estoy a uno de vida, literal. Estoy a 45, pero ya me voy a esperar. Dios mago. No quiero morir. Olvídame, no me pegues. ¿Pero dónde está? Con Dios, el agro, el contrario de donde estoy. Vale, muerto. Menudo granadazo. Yo tengo todavía un Moon Atomizer, pero... podría usarlo. Me voy a esperar un poco, pero puede que muera más de una persona aquí. Yo puedo ser una de ellas. ¿Alguien más tiene Moon Atomizer? ¿No? Me habéis activado todos los de atrás también. Joder, me he muerto. Estoy con uno de vida pegándole. Lo uso ahora. Vale, primera versión muerta. Ahora hay que matarlo rápido. Antes de que use la bomba. ¿Los que se han ido para el otro lado? Porque se los ha llevado el torbellino. Ahí va. Vale. Y creo que era cuestión de tiempo que muriese. Estoy con 45 de vida, que también es un ataque. Ahí estaba el ataque. Uf, ya están muertos. No me da tiempo. Pues no quería gastarme un último mono, mate. Es que esta zona sí, es que está hecha para dos. Aquí donde solía morir la gente al principio. Pero es que teníamos que intentar no ir a la segunda zona, no separarnos. A lo mejor teníamos que haber sido listos y cuando nos hemos separado haber ido todo para adelante. Habernos ido todos para adelante y ignorar a este enemigo. El problema es que este enemigo. Este enemigo nos suelta buenas armas. Si matamos a este. Yo tenía que acordarme que me podía cubrir con la espada. También. Sí, sí. Este enemigo lo bueno es que daba armas de 7 estrellas o algo así. Me soltaba una espada buena y no sé algo más. Nos han dado 400 por llegar hasta ahí, que no es llegar mucho. 399. Yo tengo que ausentarme 5 minutos. Nada, yo voy a cortar ya. Yo igual. Es tardecito, sí, ya, como hemos empezado súper tarde. Eso es el modo challenge y eso es no superar el modo challenge, pero bueno. Y otro día, si más gente del Discord lo baja, sí, lo intentamos bien. Si otro día hay más gente, como empezamos en nivel 1, da igual el nivel del personaje. Aquí te reinicia el personaje. Lo malo, no ganas experiencia para tu personaje, ni para tu clase, ni para nada, de nada. No me lo admito. Pero... pero ganas challenge mile. ¿Con cuántos C miles os habéis quedado? 2300 después de todo eso. Una misión de la larga que hemos hecho ahora... Llegando hasta el final son 10.000, de 10.000 a 15.000 puntos. Una sola run bien hecha. Así que es bueno estar 12 y poder llegar hasta el final. Si no, pierdes el tiempo, básicamente. Eso es el problema. Tendríamos que juntarnos más gente. Con más gente, por lo menos la corta ya son 5.000 puntos o algo así. Yo me parece que me hice 13.000 puntos o algo así las veces que me superé la versión larga. Así que... Y la versión larga no es tan difícil, fíjate que hay mucho tiempo.
hay bastante tiempo repartido, que hemos desaprovechado un poco de tiempo incluso. Por haber... los puntos del challenge mode, ¿dónde se gastan? Vamos a demostrarlo, pero ya te corto el live stream de hoy. Lo mostré cuando hice lo del crafteo. Y está cambiando de bloque. Así que voy para allá. Yo tengo 81.000 porque gasté bastantes. Vamos a nuestra nave. Voy a sacarla del grupo. Y bueno, por lo menos no se ha ido internet, aunque no debería decirlo muy fuerte. Otro día, a lo mejor, si estamos más gente, podemos hacer modo challenge, que a mí me gusta. Que es adaptarse a las cosas. En las tiendas, arriba a la derecha, hay unas cuantas tiendas para utilizar scubes, booster medal, que también tengo alguna, que es en otra misión distinta, photon drops, puntos del modo batalla, que hay un modo batalla también, y el modo challenge. Y se pueden conseguir con 180.000, y habéis conseguido 2.000 hoy, un arma de 13 estrellas. La peor arma de 13 estrellas, pero un arma de 13 estrellas de todas formas. Y lo bueno es que se le puede cambiar el color del arma. Que eso es importante. Y puedes hacerte el color que tú quieras. O bien, ticket de experiencia, no merece la pena, no merece la pena, no merece para nada la pena. Triboost, yo creo que tampoco. Blanda grinders y más cosas. Usualmente no merece mucho la pena. O en la segunda parte, las armaduras, que un set de armaduras de estas por 60.000 de dinero es buena para empezar. Sobre todo por las habilidades que vienen ya incluidas. Vinculum, estamina, espirita, te sube de todo. Te sube básicamente todas las fortalezas y todas las defensas y PP y de todo. Es una buena armadura para empezar. Y los photon booster, pues si tienes que sacarle el potencial a algún arma un poco así más rara. Pero bueno, eso es todo por hoy. Del modo batalla. Otro día, más cosas. Seguramente los fines de semana. Por ahora seguiremos haciendo Phantasy Star Online 2. Seguramente, o si no, a lo mejor algún día por ahí entre medias, si me da por ahí. Ya veremos. Está en el aire un poco los horarios todavía. Así que eso. Se acabó el live stream por hoy. Adiós. Y luego algún día a ver si lo conseguimos a superar. Pero nos hace falta un grupo así más grande. Adiós. Venga, se acabó. Adiós.